Entonces sí, hubo invasión. Pero la invasión es parte del proceso de conquista. Entonces, claro, de repente en ese punto estamos ambos de acuerdo. El hermano Anke y yo estamos de acuerdo que inicialmente hubo una invasión, por supuesto que sí. Pero también hubo un proceso de conquista en donde se elaboraron un sistema de gobierno y, bueno, existieron universidades, hospitales que fueron pioneras en América. Ya recordemos pues que la Universidad de San Marcos es nuestra decana de América y tiene por lo menos 100 o 150 años antes que la primera universidad en Estados Unidos. Así que luego de un proceso de invasión que existió, nadie lo niega, hubo también un proceso de conquista. El hermano Anka ha dicho que no existe conquista, que debe ser una invasión, que solo es una invasión. Bueno, en este punto inicial estamos de acuerdo, entonces es él el que debe defender que no hubo conquista, que solo hubo invasión. Así que esa pelota está en la cancha de él. En mi caso, yo no niego que hubo invasión, yo no niego que existieron abusos. Yo no niego que existieron conquistadores que fueron realmente salvajes. Lo he dicho en mis videos, en mi última clase que tuve en Facebook. Dije, Gonzalo Pizarro fue un desgraciado. Quiso violar a la esposa de Manco Inca. Eso es indefendible. Eso nadie lo niega. Ni siquiera los españoles lo negaron. Porque muchos de esos abusadores fueron ajusticiados en España. En el sentido que fueron sometidos a juicio. Hernando Pizarro pasó toda la última etapa de su vida en la cárcel por asesino. Entonces, ¿quién defiende a Hernando Pizarro? Si ni siquiera los españoles lo defendieron porque lo metieron a la cárcel. ¿Quién defiende? ¿Por qué el hermano Anka dice que hay gente que defiende los abusos o que niega los abusos cuando los mismos españoles, la misma corona española, llevó a la península, aquellos conquistadores abusivos? Hernando Pizarro solamente fue un caso, hubieron otros casos también. Rafael, un minuto. Así que nadie niega los abusos, nadie niega que hubo un proceso de invasión inicialmente, previo a dentro de un marco más grande que fue la conquista. Yo no lo niego, el hermano Anco tampoco. Está en su cancha el decir por qué no hubo un proceso de conquista. Adelante. Muchas gracias, Rafael. El pase para Anca. Muy buenas tardes, hermanos. Hubiese querido que el Capitán Perú invierta su tiempo para dedicarse al tema y en todo caso, si él quiere aclarar algo personal, yo no tengo nada personal, yo siempre voy a decir que hay historiadores miserables y me refiero básicamente a la gente que dice que hubo una conquista. ¿Y por qué? Porque nosotros acá tenemos pues mucho material de grandes debates de historiadores, donde hay historiadores que son hispanistas. Hay que ser claros, y no se ha tocado eso. Entonces, cuando hablé de esos miserables, yo específicamente dije, a ver, ¿quién es este señor Capitán Perú que habla de que acá hubo, él dice, ¿no? Inicialmente hubo invasión en proceso a la conquista, o sea, en el fondo está defendiendo la conquista de él. ¿Por qué no lo ha dicho esos 5 minutos? Pero ¿sabe por qué partimos así? Porque no partimos, o sea, porque no empezamos desde un método. ¿Cuál es el método histórico que plantea Capitán Perú para poder desarrollar la historia? Yo personalmente voy a invertir mi método, voy a invertir mi tiempo para que ustedes entiendan cómo voy a abordar este tema si hubo invasión o conquista. Porque para mí no hubo conquista. Lo que tenían los incas con los chimús era conquista, porque les respetaba su lengua, les respetaba su cultura. Aprovechaban a las ayllas, a las princesas o a los awkis para tener, digamos, relación familiar con los incas. Entonces, en ese sentido, voy a pasar a, de alguna manera, hasta ustedes saben, el Anka siempre es así, la creatividad es buena, a que ustedes vean digamos, lo que sucede básicamente cuando hablamos del método, ¿no? En este caso, acá voy a visualizar mi imagen. Y espero que el capitán también lo vea. Es bueno también utilizar un poco, dejar un poco la computadora y ver. Miren, esto acá lo podemos ver, son las bases económicas. Estas son las relaciones de producción y estas son las fuerzas productivas.
En las relaciones de producción que están acá, en España, ¿qué tipo de relaciones de producción fueron? Era obviamente un sistema feudal. Por lo tanto, el carácter económico del sistema feudal no era España, se llamaban reinos de Castilla, Aragón, de Portugal, era pues de carácter privado. Y una prueba fundamental que acá estaba la iglesia, que controlaba la relación de producción, estaban los reyes, estaban los señores feudales, contra los siervos, ¿me entienden? Los siervos, los plebeyos. Y ellos eran los que generaban la economía a través del usufructo de la tierra. Entonces, ¿quiénes controlaban de carácter privado? Eran los reyes y la iglesia. Vamos a la superestructura. Esta es la estructura, acá lo pueden ver ustedes con más claridad, lo pueden ver acá, dice bien claro, estructura, infraestructura, supraestructura, que es la base, o sea, la economía. Nosotros partimos que la economía es la base fundamental de la sociedad. ¿Y qué es lo que controlan las relaciones de producción, en este caso los reyes y la iglesia? Obviamente controlan, acá en la superestructura que está acá, lo que controlan es la educación, la cultura, la ciencia, la religión, la política, el orden jurídico y medios de comunicación. Entonces, la estructura de una sociedad, básicamente que está acá, se rige para nuestro método dialéctico, o según el enfoque dialéctico, en la estructura y en la superestructura. Entonces, los cronistas han sido educados de acuerdo a los intereses de los reyes, de los papas. Esto, hermanos, este conocimiento, este triángulo bien simple que lo tengo acá en el cuadernito, siempre enseño a los hermanos, nos va a dar una, digamos, una claridad para hacer un diagnóstico de lo que ha pasado en el siglo XVI. Entonces, yo más bien emplazo al hermano Capitán Perú que me diga cuál es el método de investigación que él usa para hablar de historia. No se trata de hablar por hablar, o que tú estudias algo, la fecha, los nombres, como bien el Canal 9, que le preguntó el Capitán Perú, prestándose con la prensa basura de Canal 9, y le decía a un chico, oye, ¿quién era el que abolió la esclavitud? Y se burlaba, pues, de ese joven, ¿no? Entonces, eso deja mucho que desear, porque las personas no es que sepan, no es que no saben, sino que no hubo una buena educación acá de primaria y secundaria. Entonces, la prensa basura... un minuto. Sí, te pone, pues, de alguna manera, te pone preguntas y uno no sabe por una mala educación. Entonces, básicamente, voy a plantear, yo me sujeto en el método dialéctico de la tercera fase de la dialéctica para poder analizar por qué hubo una invasión. Y eso lo voy a hacer estrictamente en mi segunda intervención. Ahora, yo ya acabo de diagnosticar en el siglo XVI cuáles eran las estructuras económicas de España, era feudal, y cuáles eran las estructuras económicas incaicas, lo voy a hacer en mi posterior tiempo. ¿Por qué parto por este orden? Porque para nosotros analizar si hubo invasión, tenemos que sujetar una posición, tenemos que sujetar un método, tenemos que partir de un enfoque. ¿Cuál es el enfoque histórico en la cual él habla a sueltos de huesos, acá y allá? Digamos como si de alguna manera no tuviéramos una claridad, una definición. Y eso es un error muy, muy recalcado que lo estoy viendo a Capitán Perú. Nada más. Muchas gracias, Anca. Para recordarle a los hermanos y hermanas que están viendo, por favor, realicen sus preguntas. Voy a seleccionar las más interesantes, las que más quizás generen ahí debate, que sean intensas, para que lo puedan responder Rafael y Anca. Ahora sí, Capitán Perú, puedes continuar. Muchas gracias. Bueno, así como la pena también al hermano Anca. Acá lo que he dicho, obviamente a mí me apena también que desdeñe el conocimiento básico, en el cual sí debemos conocer por lo menos las bases de lo que sientan los principales historiadores que él conoce, yo también ya conozco, ¿no? Él dice que me burlo de los jóvenes que no saben quién abolió la esclavitud. No fue así, no es así, ese es un llamado a la conciencia para leer por lo menos lo que han planteado los principales investigadores. Él dice que no sigo un método, pero obviamente antes de eso tenemos que tener claras lo que plantea la historia como ciencia. Dentro de eso obviamente nos encontramos en el
método científico, el cual parte de la hipótesis y la contrasta pues con los hechos, la experimentación y demás. Ya después podemos hablar de la dialéctica y de su discurso marxista, pero tenemos que partir desde esa base. Y de esa base hay hechos innegables que lamentablemente el hermano Anka no recuerda o no le conviene recordar y mencionar. Uno de ellos es que lamentablemente no contestó mi pregunta. Porque le dije, ¿por qué no existe un proceso de conquista? Espero que lo conteste en el siguiente bloque. Pero dentro de lo que iba a mencionar acerca de eso, es que los españoles se plantearon lo mismo. Y este mismo debate, llámelo método si deseas, fue planteado en la Junta de Valladolid, que espero que el hermano Anka conozca. Y si no conoce, lo invito a investigarlo. Y para ello, lo invito a leer un par de papers. El primero se llama La controversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, para que no solamente utilice las fuentes de YouTube, como el video que he mostrado. Y otro paper que se llama Todas las gentes del mundo son hombres, el gran debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Sabemos que dentro del método científico está se parte de lo que se llama el estado del arte. Vamos allá ya que menciona el método, ¿no? El primer paso es conocer el estado del arte, o sea, hasta dónde están los papers y la investigación el día de hoy. Dentro de estos artículos que le he recomendado, se menciona o se discute o se analiza este debate de las juntas de Valladolid, en donde por primera vez en la historia se ponía sobre la mesa si una conquista era lícita o no. Bartolomé de las Casas decía que no, que el método de la conquista no era lícito y criticó mucho a los encomenderos, que entiendo que son los que salen en este video, que son los que cometieron los abusos. Mientras que Ginés de Sepúlveda hablaba de la conquista por la fuerza. Entonces, este debate que estoy teniendo con el que me ha invitado ese, porque yo no se lo he planteado. Él me dijo, yo quiero que venga y debata. Bueno, yo estoy dispuesto a debatir con él con mucho gusto, pero este debate ya se dio hace 500 años. Entonces, antes que me hable de su dialéctica y de Hegel y de Marx, yo le invito a que lea el estado del arte y que vea que este tema ya se discutió en las juntas de Valladolid, en donde hace 500 años ya se discutía sobre los abusos que cometieron los españoles. Gracias a eso, bueno, la corona española simplemente sentó las dos posiciones sobre la mesa. La de Bartolomé de las Casas, que hablaba de que la conquista no debía ser por la fuerza, sino a través de la razón, ya que el hombre era un ser racional, según la bula de Pablo III, que decía que reconocía pues, que los indígenas de América eran seres racionales, así que eso tampoco está en discusión. Mientras que Ginés de Sepúlveda abogaba que se debía ser por la fuerza. La corona no dio la razón ni a uno ni a otro. Sin embargo, a raíz de ello, salieron las nuevas leyes, que junto con las leyes de Burgos conformaron las leyes de Indias, que abolieron la encomienda, que salieron leyes para proteger a los indígenas. Ahora, si se cumplieron o no, ese es otro debate. Ese es otro debate, si se cumplieron estas leyes o no. Un minuto. Gracias. Pero sí hubo una intención, ¿no?, de poner freno a esos abusos, y de hecho se abolió la encomienda, y eso provocó la rebelión de los encomenderos, que al ver perdido su poder, se sublevaron, y ahí viene la sublevación de Gonzalo Pizarro y de muchos más. Entonces, esta discusión, en base a una metodología, que claro, para la época no era la de Marx, porque Marx no había nacido, sino se hizo en base a la teología, y en base a la filosofía, esta discusión ya existió, ya se tuvo. Así que felicito al hermano Anka por hablar de su metodología y de Marx y lo que le gusta a él, pero primero empecemos con el estado del arte. Revisa los artículos, que esta discusión ya se dio. Y cuando ya tengamos el mismo conocimiento sobre los hechos, entonces creo que ahí ya podemos empezar un debate sobre metodologías. Gracias, capitán. Continúa, Anka. Bueno, para hablar de historia hay que tener un método de investigación.
Capitán Perú dice, el método científico, dice, pero ¿cuál método científico? Te voy a ayudar un rato, Capitán Perú. A ver, para que vayas ordenando un poco, ¿ya? Porque no podemos hablar de invasión y conquista si ni siquiera parte de un método de investigación. Alguien dice, oye, es el tema de invasión y conquista, un comentario visto de una hermana. Sí, pero para hablar de invasión y conquista tiene que partir un método. Quiero saber con quién estoy hablando, ¿no? Él dice método científico, pero ¿cuál de los métodos? ¿El método lógico-deductivo? ¿El método lógico-inductivo? ¿Cuál de los métodos? ¿El método empírico-analítico? ¿Cuál, Capitán Perú? Dime, ¿el método de la observación científica? ¿El método de la medición? ¿El método hermenéutico? ¿El método dialéctico de la cual yo estoy partiendo? Y un dato ahí, Capitán Perú. Esto te va a servir para que tú puedas orientarte más. La dialéctica no viene con Marx, ¿ya? La dialéctica viene, digamos, lo desarrolla Aristóteles, y después Hegel, y la tercera fase lo hace Marx, ¿entiendes? Entonces, apunten por favor esto, ¿ya? El método hermenéutico, el método dialéctico, el método fenomenológico, el método histórico, el método sistémico, ¿cuál, qué método estás usando tú para poder hablar de invasión y conquista? Yo me estoy basando en la dialéctica, y por eso desarrollé cuáles eran las estructuras económicas en el siglo XVI de España para yo poder tocar los temas. Tú dices, estos temas se han tocado desde el siglo XVI, ya no se tiene que discutir. Esa es una falacia. Falso, totalmente falso. Esta falacia, Capitán Perú. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo, pues, el método dialéctico y otros métodos todavía estaban en formación. Recuerda tú a Descartes. Recuerda a muchos investigadores, filósofos que luchaban contra el oscurantismo. Entonces, ¿qué discusión se ha dado? ¿Discusión de qué? Discusión de digamos, idealistas, de lo que sujetaba la patrística, hermano Perú, Capitán Perú. Entonces, como no me ha dicho, vamos al punto, ¿no? Él quiere que responda preguntas, vamos a responder. Pero por favor, dime tu método, ¿ya? Un poco tienes que ordenarte, hermanos. Eso te va a ayudar bastante. A ver. Él dice, este video de YouTube es tendencioso, dice. Es medio tendencioso, pero lo acepto. Y después dice, pero lo voy a negar. Total, ¿lo aceptas o es tendencioso? Y si es tendencioso, tienes que negarlo. ¿Por qué avalarlo? Sí. Dije que lo voy a aceptar. Punto. No me interrumpas. Eso es lo que pasa con los libertarios, ¿no? Que pues estos jóvenes no quieren aprender, ¿no? Dos. Él dice, sí, en el inicio hubo una invasión. Proceso a la conquista. ¿Qué conquistaron? ¿Qué hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron estos señores cuando llegaron a Centroamérica? Él dice, hicieron abusos. Pero después ¿qué? ¿Abusos o exterminios? Tienes que hablar bien, Capitán Perú. ¿Sabes cuántas personas murieron en Centroamérica? Este video del cacique, Huatay, te vas a burlar a decir tú de que es video de YouTube. ¿Tú sabes lo que pasó en los chipchas? ¿Sabes lo que pasó con los pampas, los ranqueles en Argentina, los mapuches, los araucanos? ¿Sabes lo que hicieron acá a los pueblos? Yo te voy a citar en mi tercera intervención una serie de bibliografías donde eso es lo que no quieren los historiadores de estos tiempos, que se toque en los colegios, porque dice que van a generar terroristas, cuando lo que va a hacer es abrir la mente y la verdad de que no tenemos una historia científica, sino una historia anticientífica. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Rostropsky. Ahora te voy a decir las bulas papales que tanto hablas tú, ¿no? Dice, Luis Balcarce, rápido dice, ¿no? Por otra parte, nuestro territorio está cuajado de restos arqueológicos que son realmente inagotables. A pesar de que en el Perú desde la conquista, fue sometido a un verdadero saqueo, nuestro territorio por 400 años ha estado sometido al pillaje. 400 años. O sea, Balcarce, tú lo vas a refutar, Balcarce, que hasta ahora no hay invasión, no hay saqueo. Rostorovsky dice, para conocer el pasado prehispánico nos tenemos que valer de la información proporcionada por los españoles, ya, en forma de crónicas y relaciones. Estos relatos adolecen de serios inconvenientes, primeramente porque son autores que trataban de probar sus derechos de la corona española a sus posesiones de ultramar, y en segundo lugar, los cronistas no estaban preparados, Capitán Perú, preparados con su mentalidad del siglo XVI para comprender nuestro mundo. Y así también lo dice Josep Braja en su libro Militarismo Incaico. Ellos actuaron por su propio interés, así como la atención de los intereses de la iglesia. ¿Y cuáles son los intereses de la iglesia? Las bulas papales, Capitán Perú. Para que venga Colón acá, lo tenían que santificar a Colón. Y miren lo que decía la bula papal, Romus Pontifices, del Papa Nicolás V, 8 de enero de 1455. Ya adquiridos o que se adquieran, decían las bulas papales. ¿Qué son las bulas papales para que la gente que me está escuchando? Resulta que los papas hablaban con Dios. Y ellos sacaban lo que decía Dios, ¿no? O sea, los santificaban a los asesinos, a estos genocidas, a estos terroristas, porque esa es la palabra, terroristas que arrasaron con culturas.
terroristas que nos decían que nosotros no teníamos alma, terroristas que plantearon este tipo de atrocidades. Y con respecto al punto, con respecto al punto, ahí nomás lo que dice, la bula papal, ya adquiridos que se adquieran por ellos puedan fundar y construir cualquiera iglesia, monasterios y otros lugares piadosos. Miren lo que dice la bula papal a Colón y a Pizarro y a Cortés. También puedan enviar a ellas a cualquiera personas eclesiásticas, seculares, regulares. O sea, querían aprovecharse del territorio y le daban todas unas órdenes y directivas. Y yo quiero cerrar con lo siguiente. Acá me dice lo siguiente. Prácticamente, ¿qué es lo que hicieron los españoles acá? Es una invasión. ¿Y hasta ahora seguimos invadidos o no seguimos invadidos? Para que Capitán Perú pueda comprender que no es conquista, tiene que conocer cuál es la situación económica de nuestro país. Y la situación económica de nuestro país, hermanos y hermanas, es que estamos siendo dependientes todavía, ya no del Imperio Español ni el inglés, ahora el Imperio Norteamericano. Y esto, económicamente, por ende, controla la educación, controla la cultura, y por eso muchos capitanes de Perú, así, defendiendo indirectamente esta historia oficial, ¿no? Bien, muchas gracias. Esta es la última ronda. Continúa Rafael. Para cerrar el tema y para contestar las preguntas del público. Continúa, Rafael. Bueno, a tu pregunta sobre el método, ¿no? Dentro del método científico, obviamente, existen todos aquellos que has citado, y si bien dentro de, dependiendo del post o del video que estemos haciendo, que haya hecho, se elijo uno u otro, aunque yo diría que me inclino más por la hermenéutica, y tal vez sea el que esté utilizando ahora. Pero bueno, si esto contesta y contenta al hermano Anka. No he ido a la hermenéutica misma. Yo he ido antes, al estado del arte. Yo no he dicho que esas discusiones están de más. Yo he dicho que para discutir tenemos que hacerlo sobre la misma base y con las mismas fuentes y revisando toda la literatura existente hasta el día de hoy, que eso es el estado del arte. Lo digo porque, obviamente, si el hermano no toma en cuenta las juntas de Valladolid y lo que ya se discutió ahí, vamos a perder tiempo discutiendo algo que ya está. Igual como yo le invoco a leer lo que sucedió posteriormente, y que no asuma cosas que no son, ¿no? Él me ha dicho liberal. No, yo no soy liberal, no soy neoliberal. No estoy a favor del imperio anglosajón, ni americano, ni inglés, ni estadounidense. De hecho, sí estoy de acuerdo que existe una injerencia económica y sobre todo cultural. Pero le voy a decir por qué existe esa injerencia. Luego de estas juntas de Valladolid que le he citado, Bartolomé Las Casas escribió su famosa brevísima relación en donde denunciaba los abusos, que no sé por qué regresa a ellos, porque ya hemos dicho que estamos de acuerdo los dos, ¿no? O sea, existieron, se dieron, por supuesto que sí, lo reconoce la corona, lo reconoce Bartolomé Las Casas. Y esa brevísima relación, luego de la Junta de Valladolid, pasa a Europa, especialmente una zona llamada Flandes, ¿no? Donde se encontraba un personaje revolucionario, subversivo, llamado Guillermo de Orange, porque estaba en un movimiento de independencia de la corona española. Flandes, que posteriormente se convierte en los Países Bajos, en la zona de Holanda, se estaba rebelando contra España. Y cuando recibe esta brevísima relación, Guillermo de Orange toma las descripciones de Bartolomé Las Casas, se las entrega a Teodoro de Bry para que las ilustre, para que las dibuje, y a través de la imprenta pasan al resto de Europa en lo que tal vez, no afirmo, sería la primera guerra propagandística. El objetivo de Holanda era dejar mal a España, y lo consiguieron. Y esto, obviamente, llega a Inglaterra, lo cual, por supuesto, sabe también el hermano Anka que entra en guerra con España, la famosa Gran Armada, la Contraarmada y demás, en donde cronistas como Hollinger, Camden, Baker, la foto de la fuente y de las crónicas se las pasé antes de comenzar, no quiero perder el tiempo, pero esa foto que te pasé era la crónica de específicamente esa era la crónica de Hollinshed, toma y edita
el texto de Bartolomé de las Casas para crear una mala imagen del invasor español, que también se dio en Holanda, que obviamente está en un proceso de independencia, y decían, miren estos malditos españoles, qué desgraciados son. Así que vamos a independizarnos de ellos. Esa interpretación que he citado fuentes, la sigue utilizando Inglaterra para minar España. Y es la que llega, bueno, obviamente llega posteriormente, se alarga posteriormente, y es la que llega hasta el día de hoy, bajo este discurso de maldito español desgraciado. Y un discurso tendencioso a resaltar los abusos que no se niega que hubieron y esconder los intentos de defender al indígena que también hubieron, como las leyes de Indias y las leyes nuevas. Entonces, este discurso que elaboran estos cronistas holandeses, ingleses, es el arma propagandística que utiliza el imperio anglosajón para minar el imperio hispano. Y es el que llega hasta el día de hoy, y muchos repiten, haciendo del juego a los ingleses. Entonces el hermano Anka dice, me acusa a mí de defender al imperio anglosajón, cuando él, es él el que está diciendo todo su discurso, malditos españoles, y de resaltar sus abusos, y de meter el dedo en la llaga, y el de esconder estas leyes e intentos por establecer un sistema que defienda al indígena, que si se dio o no es otro tema de discusión. Pero lo importante es que estos textos, esta línea de pensamiento impulsado por los ingleses que se encontraban en guerra con España y por los holandeses, lo repite el hermano Anka y después dice que yo defiendo el imperio inglés. Cuando es él, 30 segundos. Cuando es él el que está tomando este discurso anglosajón y que lo ha asumido muy bien, parece. Entonces, ¿quién defiende a quién? Yo no sé. Finalmente, ha cometido un par de errores. El Papa no santifica a nadie. El proceso de canonización es muy distinto y tienes que esperar a que la persona muera para que se canonice a alguien y llegue a ser santo. Primero. Y segundo, en una bula papal, nunca el Papa dice que habla con Dios. De hecho, lo conversa con varios de sus obispos. Y es para interpretar la realidad actual. Muchas gracias, Rafael. Continúa Anka. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando uno no tiene un método de investigación. Ahora tenemos que improvisar métodos. Voy a tomar la palabra de Capitán Perú. Él dice, yo diría mi método es hermenéutico. ¿Qué? ¿Tú dirías? ¿No estás seguro? Para reflexionar, a todos los que me están siguiendo. A ver, hermano, a través del método dialéctico y de los acontecimientos históricos, decimos lo siguiente. No es que Bartolomé de las Casas sea bueno, como lo dice esta historia. No. Mira lo que pasaba antes, pero yo sí me voy a sujetar en un sociólogo sanmarquino, es un libro que se llama, lo voy a citar, Sociología y Educación en Perú, Lima, 1944, página 105, con respecto, se llama Roberto McLennan y Estenoz, en Educación de los Indios, dice lo siguiente, página 105, y cuando la ciencia comprueba la verdad asombrosa, hay teólogos, siglo XVI, recalcitrantes, aferrados a los antiguos conceptos que le niegan el carácter humano a las nuevas razas y que consideran a los indios en una era zoológica de irracionalidad. Y también lo dice Duccio Bonavia en sus Orígenes de la Civilización, en su libro, este gran maestro de nosotros peruanos, de que a nosotros nos consideraban que no teníamos alma. ¿Y qué hacían estos miserables invasores? Y no solamente fueron de Castilla, no había España en ese tiempo, capital Perú, aragones, portugueses, franceses, en distintos, inclusive los ingleses. En ese tiempo estaba una carrera de invadir pueblos originarios a través de la pólvora que lo descubrieron los chinos, a través de la imprenta, a través de la brújula que lo descubrieron los chinos, ¿ya? Entonces ellos empezaron, pues, hermanos y hermanas, a invadir. Entonces empezaron a exterminar a la gente. Por eso que Bartolomé de las Casas va y le dice al rey, ¿no? Le dice al rey de España, le dice, de Castilla, le dice, si nosotros no paramos esto, ¿quién va a trabajar para las minas? Y él dice, pero a mí qué me interesan los indios, traemos negros. No, es que el negro no canta en la puna. ¿Y qué pasaba en ese momento? Estaba Mango Inca en sublevación, Mango Inca se había levantado, Gonzalo Pizarro era un empedernido terrorista con su gran, ahí su, el diablo de los Andes,
¿ya? Carvajal, empezaron a asesinar a través de guerras. Entonces esto, pues, básicamente nos da a entender de que el rey lo hizo por conveniencia, y Bartolomé de la Casa nunca fue defensor de los indios, también lo hizo yo por conveniencia, porque ellos querían, no querían diezmar más de lo que habían diezmado a nuestra población, y nuestra población era débil, estaban en guerra constante, por eso morían. Los andinos prefieren dar la vida, inclusive llegar al suicidio, a caer en manos de ellos, por eso que nos exterminamos, porque morimos luchando. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, eso básicamente lo digo, ¿sabes por qué, hermanos? Porque él me dice, Andrés, Anca no reconoce la Junta de Valladolid. Pero yo te pregunto, Capitán Perú, ¿quién habló de esa junta? Por nosotros, por nuestros antepasados, porque tú también eres andino, ¿ya? Por nosotros, ¿quién habló? ¿Atahualpa? ¿Quién habló? ¿Manco Inca? ¿Quién habló, pues? ¿Quisquis? ¿Rumiñahui? ¿Quién habló en esa junta? ¿No hablaron ellos, los defensores de los andinos y los enemigos? Más bien, sí hubo una conversación, según el cronista, digamos, acá lo tengo apuntado, según este es el libro, tomo 5 de Luis Valcárcel, dice lo siguiente, ¿no? La respuesta del Inca al padre Valverde es en un célebre encuentro redactada por el cronista Sandoval, en estos términos. Dice Atahualpa, no quiero dar tributo a nadie, que soy libre, ni tampoco quiero oír ni creo que haya otro mayor señor que yo en el mundo. Bien me holgaré de ser amigo de ese emperador, porque pues enviar tantos ejércitos acá tan lejos, gran señor debe ser. O sea, sí hubo una conversación con Atahualpa contra Valverde, pero ¿en qué terminó esa conversación? En asesinar a la gente en esa hecatombe en Cajamarca, en aniquilar pues miles de gente inocente. Tan cobardes eran los españoles, ayudados por nuestros antepasados. Ellos nunca nos ganaron la guerra. Los huancas, los chancas, los cañares que apoyaron a Huáscar, le dieron pues las informaciones. Si no, hace rato los invasores hubiesen sido aniquilados. Pero esto, ¿para qué nos motiva hablar de invasión? Nos motiva, ¿sabes? Por dos cosas. Primero, fundamental, rescatar nuestra identidad. El Capitán Perú recoge el nombre de Capitán América. Tan alienado estamos, hermano, porque queremos llegar a este tipo de educación, quedar bien con esta prensa basura, quedar bien con este statu quo de historiadores, permitir de que todavía, ya en el segundo tema tocaremos sobre el tema del cholo, mestizo. Yo he escuchado a Capitán Perú que dice que somos mestizos. Y en el segundo punto me vamos a tocar sobre el tema de la culturización. Entonces, lo que yo quiero decir es que hubo una invasión, y como tal, no solamente en el Perú, también hubo en Argentina, en distintos lados, porque no había países, en distintos pueblos, y hasta ahora sigue habiendo lucha, y hasta ahora atentadas, y hasta ahora los campesinos, los comuneros, ya yo le invito a Capitán Perú que vaya a recorrer allá y vea la pobreza, pero no vaya a ser un show como lo hace la prensa, Canal 7, reportaje a Perú, se toma fotitos, no, que vea la cruda realidad. ¿Y sabes por qué no va a ver la cruda realidad o no lo quiere entender? Porque debe entender que tiene que partir por un enfoque histórico. ¿Cuál es el enfoque histórico del hermano? Neopositivista, positivista lógico. ¿Cuál es el enfoque que él plantea para poder desarrollar todo lo que él conoce de los libros? ¿Acaso no tiene profesores ahí? ¿Acaso él no tiene pues gente que le va a decir, ¿sabes qué? Esta es la posición. Todos los historiadores tienen sus enfoques históricos. Tú no puedes decir que acá hubo un imperio incaico, porque tienes que partir de un enfoque. Tienes que decir, según Luis Guillermo Lumbreras, hubo un imperio, según él. Según Luis Valcárcel, hubo una sociedad colectivista. Según así. Eso es lo correcto en una educación. Mi fuente, pues, hermanos, está el gran maestro Julio César Tello, Magdalena Estenós, Duccio Bonavia, Mejía Césped, Treyes, Muelle, también el Borja. Entonces, básicamente, acá hubo una invasión y sigue habiendo una invasión contra nosotros. Segundos. Básicamente, tenemos que entender de que si nosotros no comprendemos que los invasores vinieron a exterminar, no solamente los ingleses, no solamente con sus formas, su método, los franceses, los ingleses, los portugueses, también vinieron los españoles. Entonces, es algo absurdo cuando dicen por ahí otras personas, no, mejor hubiésemos dicho, preferido que vengan los ingleses, porque ellos sí nos iban a dar cultura como en Estados Unidos, ¿no? La barbaridad que dicen, ¿no? Lamentablemente, pues eso es lo que pasa. Gracias, Anca. Bueno, muchas gracias. Vamos a contestar una pregunta del público que nos está mirando. A ver, va a aparecer en pantalla. Luis Daniel Ortega Ingaruca, muchas gracias por estar aquí. Nos pregunta, ¿los incas crearon un imperio sometiendo numerosos pueblos? ¿Los incas conquistaron o invadieron?
Inicialmente llegaron 160 españoles que fueron apoyados por muchos pueblos nativos en contra de los incas. ¿Por qué estos pueblos son silenciados y endiosados a los incas? ¿Tienes un minuto, Rafael? Muchas gracias, aunque me parece que la pregunta va más hacia el hermano Anca, así que no me voy a explayar mucho, tan solamente decir que existe un proceso dentro de la conquista inca, en el cual hay un proceso, dicho sea paso, instituido a partir de Pachacútec, porque en los incas anteriores sí tuvieron muchos enfrentamientos contra pueblos rivales que fueron una carnicería terrible. Este proceso consistía en enviar 3 embajadas para que se sometan al inca, o bueno, para sembrar la paz, ¿no? En Concordia mandaban 3 veces una embajada diciendo: ok, mire, esto es lo que le proponemos, esta es nuestra civilización, estos son nuestros regalos, vengan amablemente. Muchos aceptaban, ¿no? Como el reino de Chincha, que eran comerciantes, no les interesaba la guerra. Otros no aceptaron y fueron muy... Y los incas desarrollaron ya una guerra muy cruel con ellos, ¿no? Y hablemos de la guerra con el Gran Chimú, o para la conquista del reino o confederación de Quito. Hablando con hermanos ecuatorianos, dicho sea de paso, ellos están muy resentidos con los incas por eso, pero yo he discutido ese tema con ellos, dije que no me iba a explayar más, le dejo al hermano Anca para que complemente. ¿Puede volver a poner la pregunta? Disculpe. Voy avanzando por mientras. Hablan sobre el imperio, y yo ya les he dicho a ustedes, no se dice el Inca fue un imperio, sino tienes que decirlo completo. Según el historiador, según el Inca es un imperio. Dice, sometieron a numerosos pueblos, los Incas conquistaron o invadieron. Eso es una falacia. Los Incas no sometieron a numerosos pueblos. Lo que hubo era guerra entre culturas. Y no fueron los incas los que pelearon o hicieron la guerra primero. Primero fueron la Confederación Inca, que estaba compuesta por los Huancavilca, por los Ayacuchos, por los Huancas. Pero acá, esta historia nos quiere minimizar. Y este cronista de García Lazo de la Vega sigue por ese lado, enaltecer a los incas y barbarizar a las otras culturas como que fueran pobrecitos. ¿Quiénes eran los Huancas? ¿Quiénes eran los Chimús? ¿Qué habla el Capitán Perú acá? ¿Quiénes eran, pues, los Quitos? ¿Quiénes eran los Chancas? Eran semejantes culturas, mucho más desarrolladas en la metalurgia, los Chimús, a los Incas. Entonces, no eran del Inca, pueblitos así pobres, no. Eran de culturas, de igual a igual. Si no fueran los Chancas, casi le ganan a los Incas. Entonces, hay que hablar con propiedad. Y esto lo dice, pues, Rostorovsky, Mariano Florián, lo dice Valcarce, lo dice... Pero... siempre están metiendo esa idea de que el Inca era el emperador y peleaba y abusaba con pueblos. No minimicen a las otras culturas, Coya, que viene pues la cultura Tiahuanaco, la cultura Chanca que viene, la cultura Derí, que viene la cultura Huari, la cultura Chincha que viene, la cultura Nazca, la cultura Chimú que viene, la cultura Muchica. O sea, ¿qué está pasando? Y sobre la otra pregunta, básicamente, nos dice con respecto al punto, yo le voy a decir lo siguiente, hermanos. Acá tenemos que entender de que los incas obviamente fueron una sociedad que conquistaba, y la prueba de la conquista es que hasta el siglo XVI, cuando vienen los españoles, los chimús todavía mantenían su lengua nativa, y obviamente que había guerras, pues, pero las guerras son normales en el ser humano. ¿Qué quieres? Que nada, no haya guerra nunca. ¿Qué vamos a decirle al puma que se come una vicuña? El puma es terrorista, es normal las guerras, pero las guerras eran guerras justas, guerras naturales. A las 6 de la tarde, eran guerras rituales, y de ahí terminaba. El vencedor servía chicha de jora, lo dice Waldemar Espinosa en su libro La destrucción del imperio de los incas. Los huancas servían, pues, a los vencedores. Pero cuando vienen los españoles, no respetan la luna llena, hicieron un sabotaje, terrorismo, hicieron sus crónicas a su manera, y eso es lo que están repitiendo muchas personas acá. Yo le invito al hermano Capitán Perú que desaprenda, y que nuevamente hay que reflexionar, hay que estudiar libros alternativos que no nos enseñan ni en la universidad,
y en los colegios. Y dejemos ya de estar, mira, yo me encontré con un tal caballero, caballo se llama, ¿no?, de España, pone en honor al conquistador de España. Yo le cuestionaba a él, señor, ¿por qué dice conquistador a un chanchito según Diego Almagro? ¿Por qué le dice conquistador? Ese no es conquistador, ese señor, aparte de hacer un, digamos, un terrorista, no, pero tú estás trastocando la historia, así no le decían los cronistas. Sí, pues, pero ¿quiénes eran los cronistas? O sea, todo viene de acuerdo al método dialéctico. Cuando tú empiezas a interpretar de acuerdo a un método de constante, donde ves que la participación y los acontecimientos están relacionados de lo histórico y lo social, te vas a dar cuenta que jamás dejaron de desaparecer los andinos. Hasta ahora seguimos. Ya te dije en el inicio, termino. Mi mamá se llama Quispe Huaranga. ¿Cómo es tu apellido, hermano, que me estás siguiendo? Acá yo no quiero regresar al Tahuantinsuyo. Lo que estoy diciendo es que hay que darle una secuencia histórica. Y dígame, ¿qué historiadores hablan de los incas? Todos hablan que eran violadores, idólatras, imperio, 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 imperio. Y ahora hace poco nomás Gabriel Prieto acaba de decir de que los chimús sacrificaron niños. Y él se arroga al decir de que eso está demostrado. ¿Cómo va a estar demostrado? Son hipótesis. Hipótesis que tienen que sujetarse con otra hipótesis, como en 1953, la mesa redonda en un gran debate para llegar a un consenso, ¿no? Pues acá, mira cómo está nuestra clase política, Capitán Perú, imagínate cómo está nuestra historia, imagínate cómo están los arqueólogos. Cada uno se dispara por su lado, le entrega todo, sí, sacrificaron a los chimús, y le entrega a la History Channel, le entrega a National Geography, y ellos empiezan a decir eso. Entonces, nosotros tenemos que, Capitán Perú, nosotros tenemos que avanzar, y estos debates son buenos para que te esclarezcan. Tienes que partir por un método de investigación. Nada más. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. No sin antes decirle a las personas que, bueno, no se va a permitir lo que es el spam y tampoco lo que son palabras OS para los participantes. Podemos tener ideas, enfoques diferentes, pero siempre guardando el respeto para todos. Así que ahora sí nos vamos con la siguiente pregunta. Va a empezar Anka. La misma dinámica, 5 minutos, 3 rondas. ¿Transculturización o sincretismo social? Comienza Anka. Sí, en mi trabajo de investigación, que ya muy pronto va a salir a luz, chicos, ojalá que no nos veten y digan que es un libro terrorista, que se llama ¿Quiénes mutilan al Perú? Ahí en el capítulo 2 hablo de quiénes son los que defienden nuestra patria. Y cito pues una serie de historiadores peruanos y extranjeros, que hablan de que, y acá discrepo con hermano, cuando hablo con hermano José Carlos Mariate, con todo respeto, cuando él dice que acá hay un sincretismo, ¿no?, en su libro 7 ensayos. Acá no hay un sincretismo. Lo que acá hay es un desorden poblacional. Hay una transculturización, sí, y hasta ahora lo hay. ¿Pero qué es la transculturización? Es cuando una cultura se impone violentamente sobre una sociedad que jamás le declaró la guerra, que jamás le hizo nada, sino que utiliza sus leyes y cae en el relativismo cultural. ¿Y qué es el relativismo cultural? Cuando una sociedad interpreta el mundo a su manera y se mete a una sociedad y le dice, mira, esto no es así, ahora vas a creer en Dios. Ahí está la guerra, pues, la Florida del Inca, por ejemplo, cuando habla en Centroamérica, cómo les impusieron Cristóbal Colón. Muchos piensan que Cristóbal Colón era, pues, un gran, descubridor de América. No ha descubierto nada, y en el examen de admisión deberían cambiar eso. Cristóbal Colón vino con consignas para ser el primer virrey y avalado por la bula papal y avalado por los católicos. Entonces, esta transculturización llegó también acá a Sudamérica, básicamente. Yo me atrevo a decir de que los incas en el primer, segundo y tercer viaje, esta es una hipótesis y tengo fuentes para hablar sobre esto, fuentes documentales estrictamente, los incas han estado peleando y han tenido que envenenar a Huaycata, esa es posiblemente lo han envenenado a Huaycata, posiblemente han hecho que se pelee Huasca con Atahualpa, mandando al Curaca Cañar, Pulco Coya, para que los dividan, y de recién ellos entrar, porque no han podido entrar en una cultura cohesionada, y una prueba fundamental es que por la parte del Collao, por ahí, por uno, querían entrar los portugueses y los chiriguanos, y lo dice Valcárcel, hay algo corto nada más, que pues fueron repelidos por Huaynacapa con sus ejércitos, por las comunicaciones de adenería que tenían, sus chasquis, su sistema de humo y fuego. Entonces, qué raro, ¿no?, que los españoles vengan y no fueron 160, eso es mentira. Según el historiador Juan José Vega, en su libro Manca, la conquista de los incas, el otro libro, Ejército del Perú Antiguo y la Guerra de los Viracochas, habla de que no mencionan a los miles de negros, a los miles de indios auxiliares de Centroamérica. Estamos hablando, pues, que estos vinieron con
con digamos, con miles de personas. Cuando fueron a Cajamarca, dicen que no eran 160, eran entre 5.000 a 6.000, más la ayuda o el presto que se le dio de los huancas, los cañares. Entonces, esta transculturización, solo en el siglo XVI, exterminó a mucha población. Ahora tú me dirás, Andrés, pero si la gente comía bien, ¿por qué se exterminó y por qué nos impusieron la cultura si éramos más inteligentes? Era porque tú, al ver a gente acorazada, mochándote la nariz, destrozándole los senos, cortándote la mano, quemando vivo a los adultos mayores, que en esos tiempos los antepasados respetaban a los adultos mayores, ahora los olvidan, no tienen ni jubilación. Entonces, te impacta, tu sistema inmunológico baja, encima no te dan de comer, te tumban el sistema, ya no estás con el trueque, estás con traían cosas importadas, te prohibían hablar tu dialecto, tu tiesto. Entonces el sistema inmunológico bajó y muchas personas se enfermó rápidamente por eso, por más bien alimentado que estés, eso, ataque terrorista, que te metan en la cabeza, pues como que aún, ¿no? Entonces, ¿sigue habiendo transculturización? Claro que sí, porque no se le da educación científica a nosotros, pero es una transculturización sistemática, sistematizada ahora, porque le dicen a los andinos, no nos dicen, que no parten por información seria del pasado, y muchos historiadores no le interesan ni siquiera tocar esos temas del modo de producción de los incas, que era de carácter colectivista, con Huáscar eran centralistas, y el modo de producción colectivista con Atahualpa de centralistas. O sea, acá no había clases sociales, acá lo que había era una clase política. Era dueño, sí, de la familia, de los ayllus, más no de la tierra, más no de la naturaleza. Ellos no tenían esa mentalidad, lo dice pues Valcarce en su libro En Historia del Antiguo Perú. Pero esa posición, cuando tú das, dicen, ah, este es indigenista, tiene ese sesgo nacionalista, dice, ¿no? O sea, siempre está el historiador de la burguesía que piensa de esa manera. Y para eso los entrenan, no lo digo yo, lo dice pues el hermano, un historiador que los entrena en el Club de París. Y de ahí vienen estos historiadores para repetir la misma receta. Hoy en día hacen eso. Entonces, esa transculturización nos dice... Un minuto. Nosotros, nuestra historia, es la única que parte de mitologías, o no sé si es la única, pero vamos a concentrarnos en el Perú. Partimos de mitología, partimos de leyendas, ¿no? Que Manco Capa salió del lago Titicaca y todo eso, ¿no? O sea, no dicen que vienen pues de la cultura Collao, como los arqueólogos extranjeros, tanto norteamericanos, alemanes y peruanos han demostrado. Y eso, pues, si lo van a decir, lo dicen en inglés, en artículos selectivos para la clase media, media alta, seguro le ha llegado esto a mucha gente que estudia en universidades particulares o en el extranjero, y ellos se informan, se nutren de la información de nosotros. Pero nosotros, ¿qué nos llega? Que Manco Capa salió del lago Titicaca, ¿no? Que los hermanos Ayllas se convirtieron en piedra, y estamos repitiendo semejantes tonterías y semejante, pues, mala información de una educación anticientífica. Y esto, cierro con esto, es la premisa fundamental para demostrar de que sí hay transculturización y no hay peruanidad, como dice el Capitán Perú. Yo, ¿por qué se pone el polo de camisa rojo y blanco? ¿Por qué se pone eso? ¿Por qué nos ponemos esto? No estoy en contra del Estado, reconozco que tenemos de DNI, pero ¿por qué pasa eso? Intervención. Gracias, Anca. Continúa Rafael, 5 minutos. Bueno, agradezco y valoro de que hayas comenzado tu intervención hablando sobre metodología, la cual me hubiera gustado que la mantengas porque creo que ya en esta última etapa te has perdido, ¿no? O sea, perdón, has hablado de los mitos, has hablado de un montón de cosas que estamos de acuerdo, ¿no? Que hay que rescatar a nuestra identidad, por supuesto, yo siempre lo digo, que existe una injerencia de la angloesfera, de este imperio anglosajón iniciado por Inglaterra y luego continuado por Estados Unidos, estamos de acuerdo también, por supuesto que sí, y que hay que rescatar nuestra identidad justamente para combatir esto, que el neoliberalismo es alienante y destruye nuestra cultura, también estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, al ver que no tenemos tantos puntos en contra, como inicialmente creía, ya creo que la hermana perdió un poco de rumbo. Así que yo le voy a aclarar cuál es la diferencia. Bueno, la primera diferencia que tenemos es que repite la leyenda negra inglesa o este discurso inglés que le dije en el bloque anterior, y yo no, y no me ha contestado eso, ¿no? Que todo lo que él habla sobre los malditos españoles, digamos, enfocándose en los abusos y no tanto en las leyes que defendieron a los indígenas, viene justamente de esta angloesfera que tanto critica, ¿no? No me ha contestado eso, lamentablemente, ¿no? Pero para orientarnos un poco, justamente voy a compartir un texto que de repente le abra a él los ojos, tanto como me los abrió a mí,
porque este es de un libro que se llama Capañán, El camino de la sabiduría. Dicho sea de paso, el libro no me gustó, pero me gustó mucho más el prólogo, irónicamente, ¿no? Porque en el prólogo, la autora del prólogo, el autor del libro es distinto, ha trabajado con personas que han sufrido un trauma severo. Creo que algo en lo que acordamos el hermano Anke y yo es que este proceso de conquista, invasión slash conquista, porque incluye los dos, como lo demostré antes, ha sido traumático. Ha generado un trauma que continúa hasta el día de hoy. No lo niego tampoco, no sé por qué el hermano se centra tanto en negar en que yo niego eso. Así que comparto este texto, que se titula Una antropología al revés, ¿no? Donde la autora menciona, ¿no?, que ha trabajado, a ver, acá voy a resaltar, he trabajado con víctimas de tortura, ¿no? Y pues ella menciona que le dicen que en los Andes ha existido también un proceso de trauma que debemos sanar, ¿no? Y ella da un consejo para sanarlo, ¿no? Dice, hay características similares que diagnostican la tortura histórica que puedo ver en la psique de los comuneros indígenas de los Andes. La gente que ha sido torturada tiene un punto en común, desean ser cual ellos han sido antes de la tortura, dado que la tortura era imposible que siga siendo aquella persona que era antes del trauma. Mi trabajo personal y cotidiano con víctimas de torturas me ha enseñado que la primera terapia es hacer que el torturado acepte lo que es ahora y que desde él ahora mire hacia adelante y deje de definirse como víctima que está deseando la reparación y la venganza. Porque esta impotencia le lleva al deseo implícito de volver al pasado, esto lo solidifica como víctima. Claro que esto lo veo cada vez menos en el caso de los indígenas andinos, ¿no? Entonces, bueno, continúa diciendo que esto también afecta a los criollos, porque le deshumaniza, totalmente de acuerdo, nuestra sociedad está enferma en muchos niveles, pero quiero saltar este párrafo, donde recomienda, por eso en la región andina, la persona indígena es torturada diariamente en un proceso de aculturamiento que intenta convertirlo en individuo occidental. Que es lo mismo que dice el hermano Anka. Así que estamos de acuerdo. ¿En qué diferimos? Pues bien, cualquier persona que ha sido torturada se cura cuando puede ver su experiencia de torturado como una experiencia más de su vida y no como la experiencia que define su vida. No obstante la gravedad de la experiencia traumática y descubrir que desde ahí para adelante se puede construir algo positivo, es decir, no considerar esa mala experiencia como una maldición, sino como una forma de reinventarse desde allí para adelante. Obviamente no es un proceso tan simple. Esto es lo que nos diferencia. Espero que este texto le abra los ojos a Anka, tanto como lo hizo conmigo. En que no hay que quedarnos como el hermano pasando sus videos de YouTube con los indígenas quemados, ¿no? Y definiendo al indígena dentro del proceso de tortura. O sea, metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y regresar con el discurso de los malditos invasores que nos robaron y que nos saquearon, que tanto le gusta el hermano Anka, que lo dice siempre en sus plazas, ahí he seguido sus videos, siempre lo menciona, lo ha mencionado ahora. Ha pasado su video, ha hecho su ejercicio, donde refuerza que él está, se quedó en ese proceso. Cuando los que han trabajado con personas que han padecido realmente este trauma, recomiendan que se vea como un proceso que ha sido parte de tu vida y que de ahí en adelante se puede construir. Y eso es lo que yo he propuesto siempre. Nunca he negado el abuso. Nunca he dicho, los españoles no cometieron abusos, ni no ha existido un proceso de transculturización, no ha existido una imposición de la cultura. Nunca he dicho eso. Pero he dicho, eso sucedió. Como una experiencia. Aprendamos de lo malo. Trabajemos para adelante. Pero claro, como a los que les gusta quedarse en el discurso victimista y abriendo heridas para generar lucha de clases y para generar una revuelta social y tirar agua para su discurso político, porque Anka es político, ¿no? Postuló al Congreso. Le gusta quedarse
se haría abriendo la herida. Cuando yo digo, no, 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 hay que mirar para adelante, como dice esta experta, dicen, hispanista. No, hermano, quiero trabajar lo mismo que tú. Quiero que sanemos al Perú. Quiero lo mejor para el Perú. Quiero que construyamos lo positivo de todos los errores que hemos tenido en la historia, trabajando hacia adelante. Pero claro, sin repetir el discurso inglés, que nos quiere mediocres, nos quiere sumisos, nos quiere destruidos. No lo hagas porque no es el camino. Gracias, Rafael. Continúa Anca. Sin olvidar decirles a los participantes, hagan sus preguntas para que al final de esta ronda se pueda presentar a los ponentes. Continúa Anca. ¿Sabes lo que pasa, hermanos? Yo lo estoy analizando psicológicamente a Capitán Perú y repite lo mismo de la gente liberal. En el fondo él es liberal. Por más que él no sepa ni siquiera la concepción de lo que es liberal. Él piensa porque tiene su casa, porque vive en San Borja o Miraflores, o porque tiene su familia de clase media y está bien y estudia en una universidad particular. De ahí tiene que agarrar fuerza para negar la historia, para decir que él sí se reinventó. Él sabe cómo vive la gente en Puno. Hay pobreza y miseria, pero los puneños tienen sus edificios, tienen sus casas. Pero eso no quita de que nosotros nos apartemos de la historia. Hermano, tranquilo, ¿eh? No todos los millonarios están en Lima, por si acaso. Hay gente de provincia que viene acá a invertir y hace más economía que estos grupos de poderes que son de la clase media y la clase criolla. Así que un poquito bájate de las nubes, hermano. ¿Y tú qué piensas? Porque tú estás bien, porque de repente eres conocido, viajas a todos lados. ¿Piensas que tú te has reinventado? Ya le decían a los criollos cuando se iban a España a reclamar sus títulos, ¿no? ¡Fuera acá, bastardo! Le decían, ¿no? No te estoy diciendo a ti, pero así le decían. Pero yo soy hijo de españoles. ¡Fuera acá, bastardo! Nací en las Indias, le dicen, ¿no? Un poquito, ten mucho cuidado. No subestimas a la gente de Huancayo que nos están viendo acá. De nuestra página de Rindata tienes el privilegio. Yo no genero una cultura de odio. Lo que yo estoy diciendo básicamente es lo que dice Juan José Vega en un debate contra un historiador aristócrata de la década de 70. Porque abre las heridas, metes el dedo en la llaga, dice. ¿Tú vas a refutar a Galeano? ¿A Galeano de venas abiertas? ¿Vas a decir que él está metiendo terror? El hermano, no sé en qué país vive, yo te voy a dar un dato, este es del 2018 también. Mira, todas las culturas vivas que están ahí, todas las culturas andinas, solamente se habla el quechua y el castellano y el aymara en algunas culturas, pero lo demás que están con colores rosados, rojitos, verdes, son de distintas familias. ¿Sabes cuántos idiomas hay acá, Capitán Perú? ¿Sabes cuánta gente todavía sigue usando pluma? ¿Sabes? ¿Eres consciente? ¿Sabes cuántos idiomas se están perdiendo en el Perú? Y me dices que no hay transculturización, y me dices que yo planteo esto de la cultura rescatar, así como es la de crudo, como diría Juan José Vega, lo único que nosotros no discriminamos ninguna cultura extranjera, bienvenidos la cultura extranjera, pero reclamamos lo nuestro, reclamamos que pongan pues carambas a nuestras culturas, y eso se refiere básicamente en la historia, y eso no lo tocan, pues, hermano Capitán Perú, sino cuál fue el papel del hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma. Este miserable dijo de que acá hubiesen venido mejor los ingleses. Yo personalmente, yo no sé a qué te refieres, y sí he entendido lo que tú dices sobre la compilación de los ingleses contra los españoles, pero no me interesa a mí. Yo estoy partiendo de un método de investigación, y tú no partes de ningún método de investigación. Estás tocando, dices que una persona socióloga habló de que nosotros, reparación y la venganza, esa, ¿no? Y tú te has preguntado, yo ya te he enseñado, Capitán Perú, primero investiga a quién lees, cuál es su concepción ideológica, cuál es su posición política. Tú no puedes estar leyendo cualquier cosa que te parezca porque tú eres clase media, estás bien cómodo ahorita y estás bien. Entonces tú tienes un criterio de que yo soy pobre, soy miserable, entonces estoy generando odio. Tampoco te pongas en ese plano porque ese es un prejuicio, fundamentalmente. ¿Cuántos dialectos tenemos? Más de 30 dialectos. La familia Arawak, Larú, Cahuapampa. Tenemos el Huitoto, Jíbaro, Pano, Peba, Yagua. Tenemos, aparte del quechua y la aymara, Capitán Perú, tenemos el tacano, tupi, guaraní. ¿Cuántos dialectos tenemos? Acá en Lima tenemos un idioma que se está desapareciendo en Yauyo. Tú como Capitán Perú vas a hacer algo para salvar esa lengua que solamente lo hablan 40 personas. ¿Tú piensas que el Ministerio de Educación, el Ministerio el Club de París, a Estados Unidos le interesa que siga preservándose esa cultura? ¿Sabes cuánto invierte en el Ministerio de Educación? Y me dices a mí que yo genero odio, venganza, por decir lo que es, por decir que caramba, nosotros somos una cultura guerrera que hemos tenido que nos siguen transculturizando. Entonces, yo lo digo básicamente, miren, ¿eh?
Yo personalmente no voy a postular al Congreso, ¿no? Tampoco te pongas nervioso, Capitán Perú. Vamos a hacer una reunión política, sí, pero no voy a postular al Congreso, pero gracias, de repente votarías por mí, ¿no? En 1783, contra la consigna del visitador general real, Jorge Escobedo, esto es lo que no quiere que hable Capitán Perú, porque dice que eso genera odios. Ya, mira lo que le pasó después de descuartizar a Túpac Amaru, ustedes vean lo que le pasó allá, pues, a los hijos y descendientes de Túpac Amaru. Para que no quede resto alguno del infame vil familia de los Túpac Amaru cumpliendo órdenes de su majestad Carlos III España, la corona española no quedó satisfecha. En 1783 ordena que 91 niñas de 8, 11 y 13 años y mujeres de sangre real y otras emparentadas con Túpac Amaru sean traídas descalzas, encadenadas y a pie del Cusco a Lima para ser exterminadas. La marcha fue muy penosa por esta atada mal alimentada, porque estaban mal alimentados y expuestos al frío, por lo que solamente 91 partieron y solo regresaron a Lima 19 para ser ajusticiados toda esta insanía colonial. Yo le digo al Capitán Perú, ¿por qué no quieres saber el pasado? ¿Cómo quieres hacer un Perú sin conocer el pasado? El problema, Capitán Perú, es que hay un tipo de educación que nos ponen, una educación anticientífica. Una educación donde te dicen, tú no eres inca, tú no eres chimú, ya pasó eso, ya no hay gente así. Esa es la educación que nos dan en colegios, nacionales. ¿Y por qué? El problema no es el colegio nacional, el problema es el Ministerio de Educación, la currícula educativa, el Estado. ¿Quién controla el Estado, Capitán Perú? No son estos grupos de poderes. ¿Ah? Y estos grupos de poderes no van a hacer la educación a su manera, la cultura a su manera, la ciencia, la religión a su manera. Y tú estás repitiendo lo mismo, Capitán Perú. Estás repitiendo lo mismo como quisieran que pienses, y seguro te pueden dar un puesto de trabajo, ¿eh? Porque eso se llama, pues, el academicismo, ¿no? Solamente repites para que te, pues, de alguna manera, pues, mira, este es lo nuestro, ¿no? Donde él pasa por paños tibios. Entonces, no es venganza, pues, Capitán Perú. Es más que todo un reconocimiento científico del pasado. Hablemos con pruebas. Hubo exterminio, no hubo abuso, Capitán Perú. Hubo exterminio, ¿ya? Exterminio con gente inocente. Eran tan cobardes que atacaban por atrás. Porque los españoles, dice Juan José Vega, lo tenían por ínfimo a luchar contra la caballería y contra los ellos, si fueran de españoles andinos. Hace rato los arrasamos, si no fuera por nuestras culturas que están divididas. Y lo que yo planteo es unificar estas culturas, y no solo de América Latina. Gracias. Gracias, Anca. Continúa Rafael. Muchas gracias. Otra vez, insisto, son más los puntos que nos unen a los que nos separan. Criticas a la educación, yo siempre he criticado a la educación. No sé por qué dices que yo le sirvo el juego o que yo estoy bajo los grupos de poder o que me van a dar un puesto de poder. No. Al contrario, yo he sido de los más críticos con la currícula escolar que existe en este momento. He sacado el curso de Historia del Perú por un curso de Personal Social o Ciencias Sociales, algo que seguramente también estarás de acuerdo en criticar, ¿no? Así que, ¿por qué pones palabras en mi boca? Dices que yo soy liberal, parezco liberal, que parece que ese es tu, ¿cómo decirlo?, sistema de defensa, ¿no? Cuando te sientes acorralado, el otro es liberal. Y por eso te digo que divides, no porque eres pobre, o porque yo sea clase media, o porque tú seas clase media, o no, de repente tú andas más que yo, porque tú tienes tu propio negocio, yo soy un simple profesor. No lo he dicho por eso. He dicho porque realmente divides con tu discurso, porque a mí me has puesto como enemigo. A mí me has puesto Capitán Perú, que es el miserable, que dice que los indígenas no fueron civilizados. Ahí estás dividiendo. Pero estamos de acuerdo en muchos de los puntos. Yo mismo te estoy diciendo, estamos de acuerdo. Excepto en utilizar la historia para un discurso político, que eso sí te he criticado. Porque yo no niego la historia. Tú dices, Capitán Perú, ya no quiere que se estudie historia. Oye, yo comparto post historia en mi página. Yo he creado mi página para difundir esta historia que estos grupos de poder y el Estado no quieren que se conozca o no lo hacen o no quieren que se haga. Yo he escrito libros para eso. Yo iba a publicar este año, lamentablemente por la pandemia, solamente se pudo publicar virtual, un libro de Pachacútec que yo llevo a los colegios. Bueno, ahora este año solamente he podido ir de forma virtual, por Zoom o por conferencia virtual.
Pero antes de la pandemia yo iba a los colegios para mostrarles a los jóvenes, oye, estudien a los incas, estudien nuestro pasado, la grandeza de nuestra cultura prehispánica, un poco compensando lo que el curso de Historia del Perú ya ha dejado de dar cuando se ha quitado. Entonces tú me dices, ¿qué haces tú por la comunidad de los yaoyos? Bueno, no, lamentablemente no he llegado a la comunidad de los yaoyos, porque mi trabajo está en educación, o sea, no es mi trabajo, porque nadie me paga por eso, yo no he recibido ni un sol hasta ahora, ni he querido sacar provecho político. Yo voy a los colegios, no lo hago desde una plaza para que me aplauda mi portátil. Yo voy donde los jóvenes, que yo creo que ese es el futuro del Perú y de la educación. Así que no pongas palabras en mi boca. Me dices, y claro, me vas a decir, no, yo en ningún momento dije eso, tengo el video, por si acaso. Si lo niegas, pueden buscar el video sobre religiones, que yo no sé qué tengo que ver con el tema de religión, pero me metiste ahí, minuto 10:45. Ahí está, que me dijiste que era un miserable. Cuando yo comparto muchas cosas contigo, muchas de tus ideas, yo te seguía desde antes. Obviamente el tema del marxismo no, y que defiendes a Maduro y a Venezuela, el sistema dictatorial de Venezuela tampoco, como lo defendiste ayer. Eso no lo comparto. Ni que defiendas a Galeano. Tú dices, tú vas a negar a Galeano. Yo no lo niego a Galeano. Galeano solo se arrepintió, ¿no? El arrepentimiento de Eduardo Galeano. Bueno, he tenido que ponerlo rápido en Google. Me vas a decir, no, esa es la fuente. Vi varias fuentes, tomé la primera que encontré. No te quedes en los sesetas, pues, hermano. Como tú dices, no voy a postular la política. Bueno, necesitamos políticos honestos. Y de repente yo votaría por ti. Ahí sí tienes razón, porque como te digo, concuerdo en muchas de tus ideas, ¿no? Pero deja, otra vez, insisto, no dejes la historia. Deja el discurso victimista de la historia, porque ya te mostré que hace daño, estás haciendo daño con ese discurso, de repente tu intención es la mejor, pero lo que necesitamos ahora es unirnos. Mira, estamos de acuerdo que hay un imperialismo anglosajón que nos aliena. ¿Cómo te defiendes delante de ese imperialismo? Cuando tú tienes una gran potencia y nosotros estamos divididos y fragmentados entre nosotros mismos peruanos, porque tú mismo me has puesto en la otra acera, me has dicho, Capitán Perú, ¿quién que venga y debata conmigo, porque está en mi contra? No, nunca está en tu... Yo te seguía, te sigo todavía en tu página, tienes ideas muy interesantes. Y entre los países latinoamericanos también estamos divididos, porque ese discurso también se da en Ecuador, en Bolivia. Un minuto. Como te dije antes, discutí con un hermano ecuatoriano, ¿no? que decía, los incas fueron unos malditos invasores que vinieron a matarnos. Porque así como en el Perú hay un esquema que te mete una idea en la cabeza, en Ecuador también hay un esquema chauvinista que les mete la idea antiperuana. Solo que en vez de decir español, dicen inca. Inca desgraciado que vinieron a matarnos. Yo me peleé con él. Dije, te están enseñando mal, pero veo que tú repites lo mismo, solo que ahora lo cambias por español, maldito español. El otro dice maldito inca. O sea, crear una nacionalidad, un nacionalismo en base a un enemigo extranjero, ¿te parece el camino? Mira, yo creo que tú siempre has hablado de unirnos. Y te dejo esta pregunta, ya para darte el pase. Espero que la respondas, por favor, no la esquives. Porque en esto creo que estamos de acuerdo. ¿No crees que para hacer frente a este imperialismo anglosajón alienante, todos los países de México para abajo, que compartimos el mismo idioma, la misma cultura, que somos muy parecidos, mexicano, peruano, colombiano, ¿no crees que deberíamos de unirnos en una especie de mancomunidad, en una como los ingleses que están bien unidos, en una Commonwealth? ¿No te parece que unidos podríamos salir de frente a ese imperialismo inglés de una mucho mejor manera como lo hacemos ahora, estando fragmentados y divididos? Te dejo la pregunta. Gracias, capitán. Esta es la última ronda. Tienen 5 minutos cada uno y decirles para que las personas que nos están mirando hagan sus preguntas para que las puedan responder. Anca, 5 minutos, última ronda, cerrando sus ideas. Hermanos, acá no se trata de atacar a la persona. Acá no se trata de pedir consejos a Anca o seguir o refutar. No, esto no es una lucha personal contra el Capitán Perú. Es por la posición que tuviste tú. Hablar de la conquista, no eres el único. Hay muchas personas que hablan así, defienden
son hispanistas. Inclusive hay debates en los claustros universitarios. Acá usted tienes todo el tiempo ahora mismo para demostrar por qué sí hubo conquista. Tienes todo el tiempo ahora mismo para demostrar que si realmente somos un país cohesionado, ¿quiénes le dicen chauvinistas a los que critican este tipo de educación? Porque tú estás repitiendo eso, Capitán Perú. Tú estás repitiendo. Entonces acá no se trata de cuestiones personales. Acá se trata de sustentar. Yo lo que sí siempre voy a recomendar a todos los que escriban libros es cuál es su enfoque histórico, de dónde parte, cuál es su concepción ideológica. Tiene que haber, pues, Capitán Perú. Porque puedes llevar un libro de Pachacútec, y en el libro de Pachacútec puede decir de que la cultura incaica fue mi imperio, dice, ¿no? Y ahí viene la discusión, porque nunca hubo un consenso de que fue un imperio. Otros plantean que era un similar a las confederaciones, y yo estoy de acuerdo que era una economía colectivista. Entonces, estos temas son fundamentales, Capitán Perú. Si no hay lucha de contrarios, ¿cómo surgen las nuevas ideas? Tiene que haber una tesis, tiene que haber una antítesis, para que salga una síntesis. El sistema ha planteado una historia. ¿Qué dice? De que el que descubrió América fue Cristóbal Colón. Cuando acá, en buena parte, ya nuestras culturas, pues, hacían, pues, orfebrerías, soldaduras. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dos, dice que somos cholos. Yo he escuchado que tú dices mestizos. Yo, si te pregunto a ti, espero que me respondas, ¿tú eres mestizo? ¿Qué opinas tú de las palabras, los términos cholo, mestizo, serranos, characatos, negros, mulatos? Acá está, las razas durante la colonia, este es el archivo de San Marcos. De blanco con la India sale mestizo, de español con mulato sale morisco, de lobo con India sale zambazo, de chamizo con mestiza sale coyote mestizo. Este tipo de educación es la que yo cuestiono. Y si te he puesto acá, es porque yo pienso de que cuando tú hablas de mestizo, sigues con esa corriente. No te centras en una metodología de investigación, no te centras en un enfoque. A ver, ¿qué enfoques hay? Hay el enfoque positivista, el enfoque neopositivista, el positivista lógico, el humanista. ¿Qué enfoque? El dialéctico. O sea, para nosotros hablar de Perú y llevarle un libro, ¿de qué sirve, Capitán Perú, que lleves un libro, ya, a los colegios, donde está la religión metida ahí? Y la religión debería ser personal, voluntaria, y la educación está en discusión si debería ser o no laica. Pero ¿de qué sirve que le enseñes un ratito si el Estado tiene las 24 horas para poder tumbar lo que tú haces? Entonces, ¿qué hace el ANCA? El ANCA hace trabajo de investigación. Y yo hago trabajo de investigación, Capitán Perú, de los libros de gente, inclusive, que son liberales. Y no es malo ser liberal. Lo que pasa, Capitán, siempre voy a decir yo, hermanos, a todos ustedes, que la persona que debata con otra persona tiene que tener su posición ideológica, tiene que decirme cuál es su enfoque, de dónde parte, de qué método de investigación, para yo poder entenderme. Entonces, como tú piensas que es, o se piensa acá que yo estoy viendo a la persona, no es así. Yo todas estas informaciones, Capitán Perú, que te parece que generan odio, lo dicen historiadores de renombre acá en el Perú, lo dicen arqueólogos, o sea, ni siquiera son comunistas, más claro te lo voy a decir, Muelle, Tello no era comunista, ¿no? El mismo Mejía Céspedes, Lucho Bonavia, Alcárcel, no eran comunistas. Entonces, ¿por qué le tenemos terror y le decimos nosotros que son chauvinistas o que quieren abrir la herida? No, al contrario, esta información hace que la persona, cuando tenga este libro, pueda, pues, unificarse más, decir, ah, mira, los huancas no eran un pueblo oprimido, los huancas, pues, eran una cultura, los chimús. Me dices que yo le echo la culpa solamente a los españoles. Yo ya te he repetido dos veces, y esta es la tercera. En ese tiempo no había España, Capitán Perú. Había los reinos de Aragón, Castilla, Portugal y otros reinos. Entonces, hay que centrar bien el criterio cuando hablemos. Yo no tengo nada personal con el país de ahora, porque en España tenemos hermanos de España que nos siguen. Es más, hay pueblo español que está siendo explotado por esta monarquía que todavía sigue instalada en estos tiempos del sistema capitalista. Entonces, sí, te respondo la pregunta. Nosotros estamos de acuerdo con la idea de que debe haber una, y va a haber, pero tiene que nacer en el Perú porque tenemos muchas culturas, es nuestra responsabilidad, y somos los más racistas, los que más nos alejamos de la cultura, los que decimos, mira, y tú te contradices porque dices, ¿no estás de acuerdo, Banca, de unificar todo? Sí, pues estoy de acuerdo, pero después dices, ¿pero por qué abre la herida? ¿Por qué eres chauvinista? Claro, o sea, cuando hablo del pasado, tú dices, no, ahí no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo no vamos a unificar, Capitán Perú? ¿Cómo nos unificamos si lo que nos une a todos nosotros es nuestra cultura? Entonces, no hay lógica en lo que dices, te contradices. De boca para afuera planteas unificación, pero en la práctica no quieres la unificación. Porque si quisieras la unificación, dirías, caramba, voy a revisar los libros que dice Anca. No es odio, es cierto. Acá, carambas,
desde esos 500 años nos tienen maltratando, hay genocidio, hay matanzas. Hasta ahora los agricultores en Huánuco ahorita están protestando. La gente en Huancavelica, en Puno, en Huancayo, quieren una mejor. Un minuto. Entonces, hay transculturización. Nos ponen que somos cholo, mestizo, serrano, characato. ¿Qué significa cholo? Perro. ¿Quién es un serrano? Tú debes explicar eso, Capitán Perú, y ayudarme más bien a mí en esa línea. Serrano es un español nacido en provincia. Allá en España, ahí está Sierra de Gredo, Sierra de Morelia. Acá no hay serranos. Entonces, todo eso, pues, hermano, es parte de la formación que tiene uno. Entonces, yo pido, cerrando en este punto, que nosotros tengamos más conciencia. Y siempre voy a ser, digamos, rígido en pedir cuál es la concepción, porque estoy formado de las escuelas, de la vieja escuela de la historia, y ahorita me están escuchando muchos estudiantes de la Católica, San Marcos, de la Pacífico, de la vieja escuela de Muelle, de Duxavia, de Caumandoy. Ellos son mis profesores, Julio César Tello. No es que me hayan dado clases, pero yo me he bebido de ellos. Y menos, no tanto del marxismo. O sea, no, yo no sé por qué tú dices, ahora, ¿quieres hablar de Venezuela? Vamos a otro debate. Yo te demuestro que ahí en Venezuela hay bloqueo económico. Pero por ahora vamos a tocar otro debate si deseas algún momento. Yo no sé, igual no será como lo liberal. Sí, sí, vamos a debatir. Después se corrieron y sacan su video y dicen, sí, ganamos el debate, ¿no? O sea, lamentablemente ese es el problema de la clase media. Y yo no, y yo personalmente voy a siempre decir, hay que rescatar todas las culturas por iguales, todas. No solamente la inca, todas. Todas tienen su función, pero con una conciencia de clase. Claro que hay clases sociales, Capitán Perú. Claro, pues. Y yo siempre voy a mezclar la política con la historia. Sí, porque la historia está viva. La historia está viva. Ya te enseñé a ti, Capitán, y por segunda vez lo voy a hacer. Acá están los pueblos nativos que están vivos todavía acá. Entonces sí se necesita política ya de educación para que estos pueblos puedan mantener sus lenguas. Ya, y sí se necesita, pues, la política para poder ejercer ese tipo de poner en práctica las propuestas. Y claro, pues, Capitán Perú, porque esa es la forma de cómo hacemos nosotros. Hay que hacer trabajo de investigación. Ya van a salir 5 libros de trabajo de investigación. Y a mí no me interesa que el Ministerio de Educación o que el Canal 9 me dé espacio, porque no me interesa. Yo sé de quién bebo. Y si alguien quiere cuestionar las investigaciones, lo va a tener que hacer a través de un debate académico, con fuentes, con bibliografía. No tanto ir y apelar a lo emocional, como estás haciendo tú ahora, Capitán Perú. Porque no tocas nada. Tú tienes que demostrar por qué somos mestizos. ¿Por qué dices tú mestizo? Mestizo se le dice animales irracionales que se reproducen. O sea, ¿por qué repetir lo mismo? Nada más. Gracias, Anca. Continúa, Capitán Perú. Muchas gracias. Y bueno, con hay varios puntos, toquemos varios. Con respecto al mestizaje, que obviamente yo sí he hablado de mestizaje, porque como bien dices, es lo que se habla en muchos libros, que tal vez estén equivocados, lo acepto. Y si lo he dicho mal, acepto rectificarme y tal vez incluso podríamos seguir conversando por correo para intercambiar ideas. Y para, porque acá yo siempre lo he dicho, tenemos que trabajar juntos. Ese ha sido mi mensaje. Y me dices, no, pero tú hablas de chauvinismo. A ver, ubica bien mis palabras. Primero, no he apelado al sentimentalismo en ningún momento. De hecho, yo creo que su video inicial que pasaron en su página es la que apeló al sentimentalismo. En mi caso, yo siempre he presentado argumentos en que si bien he utilizado la palabra chauvinismo, le he utilizado para el sistema educativo ecuatoriano. Porque mis mismos amigos ecuatorianos me dicen, yo he tenido que estudiar historia en el Perú. Yo tengo que viajar al Perú para estudiar historia, porque la historia que me enseñan en Ecuador está totalmente parcializada. Entonces dices, Capitán Perú se contradice, porque Capitán Perú dice que hay que unirnos, pero al mismo tiempo que, que hay que dejar atrás. ¿No? A ver, voy a explicarme bien lo que digo. Lo que yo digo es que en cada uno de nuestros países existe un discurso de división. Y, lamentablemente, tengo que decírtelo también, estimado Anca, tú también lo tienes. Por eso te digo, no es nada personal, no es tú contra mí. Es el discurso. Porque tú mismo, en tu discurso, me pusiste en la orilla opuesta. No por mí, por ideas que le hemos debatido ahora muy bien. Y como se debe hacer, se debe debatir. Pero el discurso divide.
En Ecuador, esto me lo han dicho amigos ecuatorianos, la educación está sesgada a odiar al Perú, incluyendo lo inca, en donde te dicen, el inca fue un invasor que destruyó nuestra cultura. Eso yo me he peleado con un influencer que se llama Mamela Fialo, que es ecuatoriana, que me defendió eso. Y yo le dije, eso es el decir que los incas fueron unos invasores, es producto de un discurso que busca cimentar, no lo voy a llamar nacionalismo porque eso no es nacionalismo siquiera, pero busca cimentar un sentimiento antiperuano para consolidar lo ecuatoriano. Eso es una realidad, eso no lo puedes negar. Bueno, ese mismo discurso existe en Perú. Pero dices, pero ya no es contra los peruanos, ahora es contra los invasores, ya no los llamaré españoles, los llamaré castellanos, o los llamaré aragoneses, o peninsulares los voy a llamar. El mismo discurso que en Ecuador les enseñan contra los incas, acá se enseña contra los invasores peninsulares. Y ese es el discurso que tú repites, y es por eso que es el discurso que divide. Y si nosotros desterramos ese discurso, como lo recomendaba esta psicóloga, que ni tú ni yo somos psicólogos, así que tú no puedes decir, yo he hecho un análisis psicológico de Capitán Perú. Pero según el análisis de esta psicóloga que ha trabajado a gente para que sobreviva a traumas, ese discurso es dañino. Y por eso digo que no hay que continuarlo. Porque no solamente mantiene la herida, sino mantiene divididos, y es por eso que Ecuador no se puede unir con Perú, ni con Bolivia, ni con Chile. Y lamentablemente esquivaste mi pregunta, pero para que veas que no hay mala intención, voy a utilizar parte de mi tiempo, solamente para que me respondas sí o no, obviamente, no para explayarte. ¿Estás de acuerdo, hermano Anca, que si todos los países que compartimos la misma cultura, desde México hacia abajo, nos uniéramos, podríamos, rescatando nuestra cultura y para preservar nuestros recursos y no se los lleven las potencias extranjeras, podríamos hacer un mejor frente en contra de la alienación inglesa y de la angloesfera? A ver, contéstame, te doy mi tiempo para que me digas si estás de acuerdo con eso o no. Tienes que activar tu micro. Puntual nada más, puntual y concreto, ¿ya? Bueno. ¿Sí o no? ¿Dónde está Perú? Para unirnos con las culturas, tenemos que partir por la historia. Y nos gusta, ¿no? Los peruanos en el pasado no nos enseñan qué ha sucedido. ¿Y por qué, Andrés, tenemos que tocar sobre la guerra, sobre el exterminio, el genocidio, los invasores? ¿Por qué? La respuesta fundamental no es para generar odio. Entonces, ya, ¿tú estás de acuerdo conmigo de que hay que ahora denunciar el genocidio, el exterminio, que eso no solamente sino hasta eso no quieres tocar entonces? Entonces no, que se toque. ¿Por qué dices que se divide? Nadie no se divide, se esclarece. Que se esclarezca, pero sin abrir el victimismo, sin apelar al victimismo. Ese es el problema, Capitán Perú. Mira, no hay que ser psicólogo de profesión, hay autodidactas que estudian psicología. Yo he estudiado 7 escuelas psicológicas en las 3 rusas. Yo lo que digo es que tú estás viendo por un tema racial. Tú piensas que... No, déjame, rápido nada más. No he mencionado el tema de la No, por eso digo. No he mencionado. Que dicen ellos, yo no voy a rescatar mi cultura. ¿Qué cultura? ¿Qué esos indios? ¿Por qué? Porque yo soy blanco, dice, ¿no? Así que eso no es... Oye, yo invito a rescatar la cultura. Entonces sí va a haber una unificación. Pero para eso, hermano Capitán Perú, ¿sabes lo que tendría que haber? Tendría que haber investigación científica. Porque tú no puedes ir como capitán. No, tiene que haber. Y para hacer investigación científica tienes que ver en qué punto te vas a unir con ellos. Por ejemplo, los ecuatorianos, sí, ha habido pues esto porque así se le formaba acá en el Perú. Los españoles, ¿no? Los Atahualpa era de Ecuador. Pero todo tiene que esclarecer a través de una investigación. Pero y esta investigación tiene que partir con obviamente documentales y otras fuentes, pero tiene que a través de un método, Capitán Perú. ¿Qué vas a plantear tú en la unidad a los mexicanos? No es tan fácil. Oye, ¿estás de acuerdo conmigo en esto? Sí, la unidad. Pero ¿cómo partes de esa unidad? ¿Cómo empiezas a hacer esa unidad? Entonces, a eso hay que trabajar. Y nos guste o no, no siempre vas a quedar bien con todos, Capitán Perú. Tienes que quedar mal con muchos. Ya, hermano, es mi tiempo. Es mi tiempo, ya.
Ya, te cedí y te cedí bastante. Pero déjame informarte que sí hay estudios y que sí hay un enfoque de ese tema. Y te voy a recomendar autores. Maetsu es uno de ellos y Miguel de Unamuno es otro. ¿Sabes cómo lo llaman? Lo llaman hispanismo. Así que, si estás de acuerdo en que se unan los países de habla hispana, México, Perú, Colombia, ok, deja fuera a la península, deja fuera España si quieres, o no lo dejes afuera, no sé, lo podemos discutir. Hispanoamericanismo, unir a los países de la cultura, ya, mételo a Brasil, iberoamericanismo, ya, sí, porque digo hispano y ya vi que es como si te tirara ácido. Llamémosle iberoamericanismo, que los países que comparten esta lengua, cultura, tradición, historia, se unan frente a la anglosfera para mantener nuestros recursos y para hacer frente a la alienación de Inglaterra y Estados Unidos. La propuesta es simple y está estudiada, hay autores, te los recomiendo. Solamente antes de terminar, quería terminar con una pregunta que es lo único que no me cuadra, porque te he dicho que estamos muy de acuerdo en muchos temas que compartimos, pero hay uno que no. Si quieres, puedes tomar algunos minutos para responderlo. Yo no me opongo. Que lo encontré en tu página, ¿no? Es un post que lo voy a leer a continuación, ¿no? Esta es tu página, ¿no? Rimac Yacta, ¿no? Salieron a defendernos y hoy nos necesitan. Nos organizamos para llevar apoyo a las élites de las protestas. Hoy más que nunca, compadre, yo no sé cómo se pronuncia esto. Rescato que quieras ayudar. Lo felicito, solidaridad, aplauso. Pero esto, tú dices que tú apelas a rescatar nuestra identidad, nuestra cultura. ¿Esto es peruano? ¿Esto es identitario? ¿Esto es de nosotros? ¿O esto es un lenguaje alienado justamente de los extranjeros? Porque creo que esto ha nacido en Europa, o en la ONU, que propone los 30 géneros. Entonces, tú hablas de descolonizarnos, y estoy de acuerdo, y hablas de no injerencia del imperialismo y del neoliberalismo, de acuerdo. Pero hermano, consejo de pata, antes de descolonizar al Perú, descoloniza tu página. Porque este discurso no, ni se dice en los Andes, ni la mayoría de peruanos estamos de acuerdo. No sé si es discurso, es una forma de hablar o de escribir, porque ni siquiera sé cómo se habla. Así que, como te dije antes, estás con el discurso inglés, antihispano. Después encuentro un post de un discurso de la teoría o de la ideología o de la cuestión de género, que no es para nada nacional, ¿no? Antes de descolonizar al Perú, descoloniza tu página. Consejo de pata, ¿no? En el mejor de la onda, porque según veo, vamos a seguir trabajando juntos y compartiendo ideas. No sé si me quedó algún tiempo, pero no quiero dejarlo tampoco, no quiero ser mala onda y dejarlo en el aire, así que si me quedó algún tiempo, puedo utilizarlo, hermano, para... Bueno, mira, ya la moderadora está, digamos, teniendo unos problemas de conveniencia. Solamente para hacer una réplica, ya decir concreto nada más, ¿no? El Capitán Perú no entiende, o de repente no ha estudiado, pues, el antiimperialismo del APRA. Es una pregunta, ¿no? ¿Qué habla del APRA? Habla de unificar a las poblaciones contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, ten cuidado que te estén asesorando mal, Capitán Perú, ¿eh? El hispanismo, lo iberoamericano, o el iberoamericanismo que tú planteas, yo lo planteaba el APRA. Porque yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo que hay clases sociales? Y la segunda pregunta, ¿tú eres te sujetas en el idealismo o en el materialismo? ¿Cuál es tu concepción filosófica? Hermano, no era el tema. Es que ese es el tema fundamental para que tú puedas atreverte a decir esto. Mira, tú cuestionas lo que se escriba. Si pongo X o no, ese no es el tema. Pero lo sacas. Tú vas a la persona, parece, el niño eres tú, porque lo estás diciendo así, te comportas como algo. Eso no es el tema es esto, Eso mira. solo fue un consejo de pata. Eso solamente fue algo, un consejo personal. El que no soy tu pata, capitán. No soy tu pata, ese es el Bueno, problema. Tú yo piensas que me uno consideraba amigo tuyo.
Bueno, es una cosa es eso, pero tú todavía no lo somos cuando no nos conocemos. Entonces, en un debate digamos, se va a la sobreconfianza. Mira, ¿cuántos idiomas tenemos nosotros, Capitán Perú? ¿Cuántos idiomas? ¿Te das cuenta? ¿Cuántos idiomas? ¿Ya? ¿Y quieres hablar de solamente el castellano? ¿Sabes lo que pasa, Capitán Perú? Lo que pasa acá, y eso va para la gente que nos están viendo, es que hay que aprender de los errores, ¿ya? De los errores de las personas que no saben cómo sustentar, ellos hablan de unidad, pero consultarán, pues, a intelectuales que son ultraliberales y le dicen, sí, pues hay que unirnos, ¿no? Pero cuando tú le dices cómo, y cuando tú le dices vamos a hacerlo a través de una investigación científica, una educación científica, son esos liberales los que te van a poner traba. Entonces, tenemos que tener claro, o sea, Es verdad, de ¿no? acuerdo. El libro que nosotros, ahora, si Galeano no pidió disculpas, o sea, porque pide disculpas, porque digamos, dice, no, fui exagerado, o pide disculpas de la obra que escribió. ¿Tú piensas que eso va a tapar la historia? Como que Galeano, que, o sea, lo citamos, porque No, va a tapar a Galeano. Tiene investigación, y sus investigaciones son válidas. Por más que un científico se tire para atrás y después hable que no creía en Dios, ahora cree en Dios. O sea, no tiene nada que ver con la voluntad de la persona, tiene que ver con la investigación de los hechos. Y los hechos nos están diciendo de que ahora en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, Colombia, hay muchas culturas vivas y no necesariamente hablan castellano como tú o como yo, y no necesariamente están ahí como tú o como yo, sentados en una buena casa. No necesariamente están así. Esa es la gente que es la que tiene digamos, la que pide cuál es su pasado. Y esa es la que tenemos que hacer, conectar con nuestros hermanos andinos, mal llamados indígenas, como tú le dices, con los que estamos acá, entre comillas, civilizados, porque nosotros no somos civilizados. Entonces, yo no sé si ya se terminó el debate, hay preguntas para ir Creo culminando que este tema, si está ahí. acá ya rompimos todas las reglas, tanto por mi parte también, ¿no? Tienes Yo que le he quedar, roto, ¿sí? deja que hable esa fuera. Sí, pero está muy bien, está muy bien. Se ha puesto bastante interesante. Aquí tengo una pregunta. A ver si sale. A ver, un momento. Sí sale, ¿Sí no, se sale la rompió, sí pregunta? salió, sí salió. ¿Cómo unificarían? Dice. Listo. ¿Qué ley agrario? Sí. A ver, Dani Ramírez, gracias por estar aquí, nos preguntó, ¿qué ley crearía la unificación de la que tanto hablan? ¿Quién desea comenzar o Yo creo que designo? la pregunta, sí, va un poco para mí, ¿no? Así que lo voy a decir de una forma muy puntual. A Existen ver. muchos modelos desde la comunidad europea. Sin embargo, personalmente creo que la comunidad europea no ha funcionado. Por más que me encantaría pasearme sin pasaporte por toda América Latina, que en parte en algunos países podemos hacerlo con DNI, solo con DNI. Sin embargo, hay algo que sí rescato del enemigo, ¿no? No sé si llamarlo enemigo, pero del que ha buscado dinamitarnos y alienarnos, que es el Imperio Inglés. Ellos tienen la Commonwealth, ellos tienen la Mancomunidad de Naciones y ellos son fuertes con eso. ¿Por qué no crear una mancomunidad? Sí, obviamente sin estar, me dice, ah, eso lo propuso el APRA. Oye, a ver, para empezar, yo no demonizo, que no demonice no significa que esté de acuerdo. Hay cosas que dijo el APRA que son rescatables, por supuesto, y hay cosas que son barrabasadas, bueno, hace falta ver sus gobiernos nomás, que fueron calamitosos, ¿no? Pero hay cosas rescatables. Y yo no vería mal crear una mancomunidad de países hispanoamericanos o iberoamericanos, si deseas incluir a Brasil, ¿no? Aunque creo que también la alianza con Brasil nos ha traído muchos problemas, así que es algo que también lo pensaría. Bueno, Bien, Anka. he hecho un trabajo de investigación con respecto a este tema, y ya lo vamos a culminar. Se llama Acerca de las reflexiones de lo que pudo ser una educación andina, y también tiene que ver mucho, o de repente podría ser de insumo para una ley de unificación, ¿no? Pero para eso tenemos que tener básicamente trabajos de investigación. Una persona que no tiene, digamos, insumos de científicos o de investigadores, de nada sirve, ¿no?
Entonces, en ese sentido, claro. Bueno, ha habido una descoordinación ahí. Entonces respondería lo siguiente, ¿no? Básicamente es rescatar la identidad cultural, rescatar nuestra eso tenemos que entender dos cosas. Primero, no conocemos cómo fue el sistema ya de la agroindustria, de la tecnología, de la ingeniería industrial, de la ingeniería hidráulica de nuestros antepasados. Poco o nada le interesa a este estado y a los estados de América hacerlo, en Ecuador, Colombia, en Chile, en Argentina. Entonces, una prueba fundamental sería la unificación a través de la investigación del conocimiento ancestral, porque eso es lo que necesita la gente para generar un tipo de agricultura. La agricultura es la base para todo esto, ¿no? Y acá tengo, acá lo he traído. Miren, ¿cuántas zonas humedales? ¿Cuántos acá se podría ver ustedes? ¿Cuántos ven acá? ¿Cuántos valles? Solamente en Lima. Entonces, si esto, no solamente en Lima, porque hay en otros lados, si estos empiezan a desaparecer, si la agricultura empieza a abandonarse, ¿qué es lo que nos une a nosotros? Siempre nos ha unido la agricultura, no solamente en el Perú, en Argentina, en Chile, en Colombia. Y entonces, la ley tendría que ser básicamente una que se sujete ¿en qué? En la agricultura, en el conocimiento milenario, que nuevamente se practique, y eso se estudia en las universidades. Poco se estudia, poco, solamente en Cajamarca, pienso, he visto que se estudia solamente ingeniería hidráulica. Entonces, básicamente es la agricultura, para poder unificarnos. Y esto, pues, a través de trabajos de investigación. Un político, si no tiene a su lado insumos de investigación, más que genera la cohesión, va a poder, pues, de alguna manera, digamos, plantear un cambio de una unidad. Políticamente decimos rescatar todas las culturas por iguales. La Chimú, la Azteca, la Chipcha, no solamente hasta México, Capitán Perú, hasta Estados Unidos también. Porque ahí hay culturas todavía vivas, los esquimales, por ejemplo. Pero entendiendo que ahora sí hay clases sociales, ahora hay explotación, hay ricos que mandan a sus hijos a estudiar al extranjero para que ellos nos impongan la currícula educativa. Hay universidades privadas que cumplen una función, educarlos solamente para trabajar. Entonces, todos estos insumos del investigador hacen que el político pueda interpretar una ley correcta. Y esa ley correcta se da básicamente a través de la, interpretación de nuestra sociedad. Y la interpretación de nuestra sociedad es que somos una sociedad multilingüe, plurilingüe y pluricultural, ¿no? Pluricultural, plurilingüe. Y si no empezamos a poner las cosas claras, lo que pasa es que Galeano, como uruguayo, no puede, y termino, interpretar lo que nosotros como peruanos tendríamos que hacerlo. Y pocos historiadores han estado avanzando en la crítica a la crítica de la educación actual. Y nadie o pocos quieren arriesgarse a hacer eso. ¿Por qué? Porque el sistema, pues el Estado lo va a señalar. Entonces le va a decir, pues caramba, está abriendo la herida, como repite el hermano Capitán Perú. Entonces hay que tener bien claro y cierro de que uno hace historia no por vocación o por quedar bien o por aportar, hace historia porque a través de la historia lo que tú vas a hacer es abrir la realidad. ¿Para qué? Para que veamos, carambas, de que quiénes fuimos y quiénes somos ahora. Entonces nadie o pocos se atreven a generar ese engranaje del pasado. Claro que hubo luchas y hubo exterminio, hubo, carambas, guerra. Y esto no quieren, esta clase dominante, no quieren que la educación enseñe a los niños, porque los va a volver violentos. No, al contrario, te hace tomar conciencia. Yo al leer tantos libros sobre esta realidad, hoy en día soy lo quien soy. Soy quien soy, Anca. Y en Perú, te quiero aclarar algo.
no las personas que necesariamente son de mi color, marroncitos, así, necesariamente son de linaje incaica. Los primeros españoles tuvieron, digamos, por ejemplo, y Garcilaso de la Vega, ¿no? No era así, era muy blanco, se parecía a ti, ¿no? Entonces, las cosas claras, o sea, las princesas andinas eran ultrajadas o violadas, o muchas a la fuerza llevadas como mujeres, ya como de marido o mujer, para que tengan hijos blancos. Y la mayoría de sus hijos hoy en día son clase media y tienen esos apellidos. Y la gente del pueblo, que es la mayoría la que ha quedado del rezago dura, muchos de nosotros, y en esto también me incluyo yo, por más que tenga el apellido de Huaranga, que significa 50.000 familias, o Jespe, o Guamaní, o sea, eso no quiere decir de que partamos de, digamos, una confusión que tenemos en nuestro pasado. Entonces, lo que nosotros hacemos es, sí, decir lo que no te dice el sistema. Y ahí está, pues, en la última encuesta. ¿Qué te consideras? ¿Mestizo, cholo, serrano? ¿Quién lo dice? Ahí está, pues, la paisana Cacinta, la tigresa del oriente. Entonces, ¿cómo te unificas si no partes por la cruda realidad? Hay que decir la cruda realidad. Y lo peor es que todo ha sucedido, o en su mayoría ha sucedido acá en el Perú, en todas las culturas. Nada más. Gracias, Anca. Y para terminar, vamos con la pregunta de David Casquino. Si ya hubo Mercosur o la comunidad andina y no han funcionado, ¿qué van a proponer? Comienza Anca con la pregunta. Lo que pasa es que, ¿quiénes están en la política? ¿Qué partidos? Durante 40 años, le digo a David Casquino. David Casquino, ¿quiénes han estado en la política? ¿Qué partidos han estado en la comunidad andina? Ahí estaban los Ollantas, los PPK, los Fujimori, los Toledos. ¿Qué gente vaya? Sí, uno, no son historiadores, porque deberían ser historiadores, lo que representa la comunidad andina, deberían ser ingenieros agrónomos, deberían ser inclusive dirigentes comunales, David Casquino. Pero no, en estos 40 años, y desde los 50 o 60 años desde Alan García hasta Belaunde, si ponían historiadores, si ponían técnicos, eran de pensamiento liberal, de pensamiento de hispanidad, como habla Capitán América, de no abrir la herida. Entonces, ¿qué van a aportar? Nada, solamente son técnicos. En cambio, nosotros, por eso vamos a hacer una revolución política, el 2026, para dar batalla a todas esas intelectualidad o academicismos liberales, para solucionar la comunidad andina y el Mercosur, tendrían validez, siempre y cuando estén las personas idóneas, las personas que realmente tengan ese carácter de espíritu patrio, querer hacer bien las leyes e integrarse. Ahora, no solamente es en el Perú, también es en Ecuador, también es en Colombia. Y para eso surgen los trabajos de investigación. Digamos, el ANCA termina un trabajo de investigación, dice quiénes somos y qué hacemos. Bien, este libro se va a discutir en Ecuador, se va a discutir en México, y cada uno va a tener que plantear ahí. Y tiene que haber lucha de ideas. El ser humano siempre está en una tesis, antítesis, para sacar una síntesis. Y eso es lo que nos va a unificar. ¿O acaso se piensa que nos va a unificar? Oye, ¿sabes qué? Hay que unirnos, ya listo, ya, chao. ¿Y los millonarios te van a dejar? ¿Ah? ¿Qué opinas tú? Entonces, yo pienso de que no hay que ser muy idealistas. Cuando hablamos de unificar, hablamos también de desenterrar o decir la historia científica. Ahí planteo una educación andina. Una educación andina nos unifica a todos. Y esa educación andina, una economía andina. Claro, inversión privada, sí, pero no sea como ahora, pues, con Fujimori, 90% privado. Una educación, una ciencia, tecnología andina. Y así, eso básicamente sería pues la respuesta por qué es que no funciona la comunidad andina, Mercosur, y ni las otras que surjan. Porque tenemos esta clase política y tenemos estos académicos que poco o nada les interesa, o no, o de repente solamente han estudiado para trabajar o ganar dinero, nada más. Gracias, Anca. Continúa Capitán Perú. Muchas gracias. Y bueno, para complementar lo que ha dicho Anca, con lo cual estoy de acuerdo también, y ya lo he mencionado muchas veces, que estoy de acuerdo en muchos puntos que él tiene, no en otros, pero sí en muchos. Y obviamente no es una cuestión de unir por unir, por supuesto, nunca he dicho eso. Lamentablemente se pudo haber entendido así por, bueno, la premura del tiempo, porque no hay mucho para explayarnos, pero sí esta pregunta da para explayarse. Personalmente, en mi análisis, que he realizado,
de los procesos de Latinoamérica, fíjense que no solamente están los que has hablado, Mercosur, Comunidad Andina. Latinoamérica ha sido casi como un laboratorio de experimentación de todos los modelos políticos y económicos, ¿no? Hemos probado dentro del espectro político muchísimos modelos que han ido fracasando en mayor o menor medida. Y es porque, claro, es mi opinión, la cual puede ser debatible, pero desde mi análisis, desde mi estudio, el problema no está en el modelo político. Por eso yo nunca propongo un modelo político. Yo no propongo ni liberalismo, ni libertarismo, ni neoliberalismo, como Anka ha querido de alguna manera tratar de hacer entender implícitamente, ¿no? Jamás he hablado de ni mucho menos pues el chavismo como el hermano Anka defendió el día de ayer tan apasionadamente. Yo no defiendo modelos políticos, porque para mí el cambio está primero en las personas. Y claro, obviamente para eso me baso en países que han tenido éxito, como Japón, como Corea del Sur, como Singapur, en donde su cambio, más que en la política, fue a nivel de educación y de persona. Y es por eso que yo invierto mi tiempo, pero para empezar, por eso yo soy profesor. Por eso yo, mi trabajo, mi vocación es la educación. Y segundo, además de la educación, ¿no?, invierto mi tiempo en llevar la historia, en llevar cultura, para complementar los vacíos que está dejando la educación y la currícula escolar peruana. Porque, claro, obviamente es a largo plazo, ¿no? A muy largo plazo, diría yo. Pero el cambio debe estar en la educación, en las personas, y en despertar el espíritu crítico, y por eso también estoy de acuerdo con estos debates, pero sin, más bien, y ahí soy muy crítico, sin sesgos políticos. Bueno, claro, obviamente es imposible ser totalmente objetivo, pero sin embargo, utilizar la historia, la cultura, para llevar esto hacia tu dialéctica hegeliana y un discurso marxista, yo creo que ya tiene otras intenciones detrás, con las que no estoy de acuerdo. Y por eso digo, un discurso sin lucha de clase, que nos divide, para poder educar a los peruanos en la unidad, que es lo que tanto nos falta. Y una vez que cambiemos nosotros como personas, ahí es donde va a comenzar el cambio del Perú. Muchas gracias, Rafael. Bueno, ha sido un debate bastante interesante. Han habido comentarios compartidos a favor y en contra de ambos. Y bueno, vamos ya a finalizar. Vamos con palabras finales de Capitán Perú. Tus últimas ideas, tus últimos aportes que deseas darnos y tu despedida. No, finalmente quiero agradecer a Anka, el cual, como lo dije antes, yo lo sigo desde tiempo. Yo he visto muchos de sus videos, con mucho de su pensamiento. Creo que él no me conocía, o si me ha conocido de una manera equivocada, ya que en su momento dijo y aseverado afirmaciones que yo nunca he dicho. Pero espero que esa idea haya cambiado y que, al igual que yo sostengo que podemos trabajar en conjunto y que podemos compartir muchas ideas que pueden ser fructíferas para ambos, espero que él comparta eso y que él también esté dispuesto a trabajar en conjunto en el futuro, que no me vea como alguien a confrontar, que no me vea como que, Capitán Perú, que venga para desenmascararlo, ¿no?, para encararlo. No. Acá yo estoy dispuesto a trabajar con él, intercambiar ideas, espero que sea mutuo. Bueno, lamentablemente dijo que no es mi amigo. Pero eso espero que no impida que podamos unir fuerzas. Es lo que yo siempre propongo. Valoro, como dije, su trabajo, valoro lo que él hace, valoro la investigación que realiza y ese afán por querer concientizar al Perú en una mejor educación y a extirpar ideas alienantes, aunque algunas se filtren en la página, pero eso es un tema que también ya conversaremos por interno, estoy seguro.
Pero yo creo que lo positivo es mayor. Su aporte positivo es superior a las diferencias que podamos tener. Y bueno, él dijo que ya no quería ser político, pero yo creo que, mira, Anka, si demuestras que se pueden dejar todas las diferencias atrás y que personas que tal vez en un inicio, la gente del chat, podía pensar que estábamos en corrientes opuestas, nos unimos, de repente fíjate que puedes hacer el cambio político que el Perú necesita, que puedes enviar ese mensaje, porque yo he leído los comentarios en tu página, he leído todos los insultos, ¿no? A pesar que la moderadora decía, no insulten, ¿no? Sí, he leído insultos, ¿no? Oye, demostremos que las diferencias ideológicas están por debajo de nuestras ganas de querer ayudar al Perú. Yo sé que de repente tengo muchos errores, que tú los has señalado, ¿no? Y que tú has dicho, mira, no estoy de acuerdo contigo en esto, esto, esto y esto. Y si estoy equivocado, lo reconozco y me rectifico. Y si me puedes ayudar en eso, lo valoro. Igual como espero que tú me escuches a mí, ¿no? Y cuando yo te diga, mira, yo creo que esto está equivocado y esto y esto y esto otro, no lo veas como un ataque, como me dijiste, no, acá nos estamos atacando personalmente, no, sino para enriquecernos y para al final dar lo mejor que podamos hacer hacia las futuras generaciones del Perú, ¿no? Que creo que ese es el mensaje que debemos dar. Mucha gente en el chat sí se ha puesto en una situación muy visceral. ¡Ah! ¡Sácale su M a este desgraciado, ¿no? Oye, demostrémosle que podemos dejar las diferencias de lado para hacer un Perú mejor. Un Perú que toda su historia ha estado dividido y que estas divisiones nos han hecho muchísimo daño. Mira, guerra del Pacífico, ¿no? Y demás. Las divisiones al Perú han hecho mucho daño. ¿Qué tal si damos un mensaje que podemos dejar las diferencias y las divisiones de lado y poner el futuro por delante y decir, vamos a ayudarnos, vamos a corregirnos, vamos a decirnos las cosas en la cara? Acá ya tampoco te digo que hagamos un pásame la mano. Mira, ¿sabes qué? Si tú piensas que hablo huevadas, como dijiste, dímelo y lo valoro. Gracias. A ver, ¿qué tengo que corregir? Y espero que eso sea mutuo, ¿no? Así que la invitación está hecha, hermano Anka. Espero que la aceptes para poder que esto dé frutos y envíe un mensaje de que se puede hacer un Perú mejor. Gracias, Rafael. Tus palabras finales, Anka, y tu despedida. Bueno, quiero decir a los hermanos de la red, dice, ¿quién ha abierto la puerta, Anka? Sí, pues está listo. Ya tiene que hacer sus cosas, mi padre. Bueno, palabras finales, ¿no? Es importante que las personas que, digamos, de alguna manera hablen sobre historia, no caigan en el historicismo. Porque el historicismo significa, no, yo no tengo etiqueta. O sea, no se trata de etiqueta, se trata de posición, se trata de métodos, de enfoques. Y yo sí tengo un método, un enfoque. Y este enfoque va a tener que ser refutado. Entonces esos métodos, obviamente, pues, no le van a interesar a los positivistas, a los no positivistas. Entenderás lo que son los pensamientos y enfoque positivista, capitán. Pero entonces siempre va a haber esa contradicción. El tema es, cuando surge el debate básicamente, no es aclarado, o quiero entenderlo así, de que hay una invasión, hay una transculturización. Esto peruano que, llamado Perú, que decimos nosotros, mira, mira cómo está la clase política. Ahora, ¿no? ¿En qué situación estamos? Y ni siquiera el pueblo lo hace. Ellos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos en educación? Penúltimos en educación. Entonces requiere más que solo una simple voluntad o emoción. Requiere de investigación. Y qué bien que se plantee pues el tema de del trabajo en conjunto. Yo estoy de acuerdo. Pero siempre yo le pido a la clase media, porque yo también, me dice, Andrés, pero tú también eres clase media, ¿qué tanto hablas? Vives en Surco, ¿y qué fue? Pero yo le pido de que también se deje con ese, que se quiten ese tipo de decir, ah, estás abriendo la herida, dice, ¿no? Porque ya vuelvo a repetir, los primeros hijos de los incas con los españoles eran blancos. Entonces,
América nos está pidiendo una responsabilidad a los peruanos. ¿Cuándo se liberan de ese tipo de educación anticientífica? Y eso nos va a costar, pues, cárcel, nos va a costar difamación. Y no, nosotros no lo vamos a enfrentar. Pero eso es el fondo. Entonces, siempre, pues, de alguna manera, hay una autocrítica que me hago. Y hay que reconocerlo. Y lo hago. Pero hay que tener mucho cuidado, Capitán Perú. Acá no hay mestizos. Y no es que te quiera imponer. Sino porque, yo digo, ¿no? ¿Por qué repetir? Unos hermanos me dicen, oye, pero somos cholos, pues, de cariño, no importa. Pero ¿por qué no investigar? ¿Por qué no mantener esa idea, esa, digamos, este, lo real? No, es que eso va a dividir, Andrés. Eso va a generar enemistades. Pero justamente por permitir eso es que nos tienen alienados, nos tienen enajenados, nos tienen olvidados. Tenemos culturas milenarias como la cultura Miravalle, la cultura de allá en Cajamarca, la última cultura, la cultura Marañón, que se ha descubierto 5.800 años, y seguimos siendo alienados. Quieren asesinar a Ruth Shade, ya sabrás eso, Capitán Perú, amenaza de muerte. Sí, por supuesto. Terrible. ¿Por qué pasa eso? ¿Sabes? Pasa porque nosotros los jóvenes pensamos de que no hay que tocar el pasado. Exactamente, cuando uno toca el pasado. Claro, esto no es que solamente Anka habla del pasado, nada más, no. Siempre toco el pasado para decirles, miren, no es como nos hicieron creer. No es que hay un malo y un bueno, habían culturas que peleaban entre ellas, y explico, y si ha seguido las impresiones han sido así, pero cuando vienen los invasores hubo una guerra, y esta guerra, pues, pasó estos hechos, estos fueron los hechos, según las crónicas, según las fuentes, y de ahí que siga, Andrés, ahora hay que rescatar todas las culturas. El hecho de que tú, entre comillas, seas mestizo, entre comillas, seas criollo, entre comillas, seas mulato, negro, como nos han impuesto, eso no quita de que tú sigas manteniendo ese vínculo con los antepasados, porque estamos hablando de restos arqueológicos, recintos arqueológicos que ni siquiera los cronistas lo han escrito y recién hoy en día lo descubren. Y entonces yo preguntaría, ¿para qué descubren los arqueólogos, los antropólogos, cosas nuevas, si a la final me van a decir a mí, Andrés, nos unimos, pero no rescates eso, no abras las heridas? Entonces yo sí entiendo, no sé si es una, si he entendido mal, pero hacia tu persona, ¿no? Porque pensar de que nosotros tenemos que hablar sobre nuestro pasado es abrir las heridas, yo pienso que no. Hablar de nuestro pasado para que hagamos bien las cosas en el presente y en el futuro. Yo personalmente estoy de acuerdo con la unidad de siempre y cuando esta unidad sea, pues, de alguna manera transparente, ¿no? No estar metiendo cuchillo, ¿no? Le dice que me estimas y dices, ay, soy tu pata, me dice, ¿no? Y me sacas esa, una crítica como que tú estuvieras, cuestionando por qué escribo con nosotras, con X o con arroba, ¿no? Y ya eso me dije, pucha, Capitán Perú, está como los fujimoristas que critican cuando tú pones el arroba, ¿no? O sea, hay investigadores intelectuales, y el mismo González Prada dice, la casa justifica, dice, ¿no? Cuando es rebeldía, o sea, no se trata de la escritura, como lo diga la DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, sino se trata, pues, de, en el fondo, qué es lo que quieres decir, ¿no? Implícitamente. Entonces, mi palabra final sería a todos ustedes de Rimac Chat que nos están viendo y otras páginas. Quiero agradecer a Inti News de España que nos están viendo, Capitán Perú. Quiero agradecer también a la página de Capitán Perú. Quiero decirle a los verdaderos libertarios, quiero aprovechar ahora. Yo no estoy en contra de los libertarios de la Escuela Ucraca. Yo estoy en contra de gente que trafica con el marxismo, gente que trafica con el libertarismo y quieren utilizarlo esto para defender el monetarismo de Milton Friedman. Entonces yo sí respeto a los libertarios de la escuela austriaca, más no a los que pseudo libertarios que utilizan eso para cuestiones electorales. Y yo personalmente, Capitán Perú, mi posición política es natural, filosófica, es naturalista. Y sí, hay que leer a Marx. Como cultura general tienes que leerlo, Capitán Perú. Porque en un debate sí, de acuerdo, te vas a encontrar con gente que carajo te se mete, mira, los modos de producción antiguo Perú, termino rápido nada más. Waldemar Espinosa Soriano es un libro que te recomiendo, los modos de producción en el Imperio de los Incas. ¡Ay, está bacán! ¿Has leído? Bien, bien, Capitán, estás bien, ¿ah? Entonces, ahora sí puedo decir que eres mi alumno, ya. Capitán, escúchame. Ahí, en el... Alumno de Valdemar. Ahí te vas a dar cuenta, nuestro profesor, que habla sobre el capital, uno de los que plantea el esclavismo patriarcal. Pero, ¿cuántos...? ¿Has entendido este autor que se llama... Es un economista, ¿no? Cusqueño, que está con Luis Guillermo Lumbreras, y está él también, Emilio Choi, y él también, ahorita no, ahora me acuerdo el nombre. Entonces, para leer cómo demuestran ellos como marxistas, que acá vio el camino patriarcal, recurren al capital, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Y si tú no conoces el marxismo, ¿cómo vas a tumbar o refutar esa posición?
¿Te das cuenta? Entonces, necesariamente tenemos que pasar por la investigación de todo, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, tomar conciencia. Yo cuestiono a Waldemar Espinosa, el enfoque de Waldemar Espinosa, Capitán Perú, porque él plantea el feudalismo temprano. ¿Te das cuenta? Ha habido reyes, señores, feudales, se basa en Pedro Cisa León. El hecho de que sea nuestro maestro no quiere decir que el alumno supera al maestro, ¿no? O siempre hay que aplaudir a los maestros. No es así, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Algún día, dicen John Rowe, surgirán los sistematizadores. Los sistematizadores no son los que hacen teoría, son los que ya empiezan a cohesionar, empiezan a armar ya esto, y esto pienso de que tiene que ya nacer de la intelectualidad, de la gente crítica, y que ahora sabe, más que nunca, el Perú necesita identidad pluricultural. El Ecuador, Chile, todos nos unimos por las culturas vivas que están ahí. Saludo a los araucanos, a los mapuches, a los hermanos que están ahí luchando, a los hermanos en Ecuador, los indigenistas que están luchando, en México también que están luchando, nos están viendo ahí en Tinius, tiene su gente allá en México. Saludos a los Chiapas, saludos a los hermanos de Norteamérica, a los esquimales. Muy pronto vamos a sacar de acá de Perú, y esperemos que el Capitán Perú también nos apoye en esto, ahora que hay, es bueno el debate, y es más bueno si hay un tipo de articulación en algunos puntos. Y está bien, surge un enfrentamiento, se da la lucha de ideas, la lucha de intercambio, y saldrá una buena propuesta. Eso sería mi palabra final. Quiero agradecerte, Capitán Perú, y a todos también ustedes, Rimal Yacta, gracias por compartir. Y bueno, no, antes que el licenciado ya me está que me llama, ya tengo que salir. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a todos por estar aquí, y bueno, esperemos en un futuro se pueda dar otro debate con ustedes. Al final no hay ni un ganador ni un perdedor, aquí todos somos ganadores y hemos ganado con tanto conocimiento, tanto de Rafael, Capitán Perú, como de Anca. Muchas gracias por todo su conocimiento, por todo su bagaje, y gracias a todos ustedes por estar presentes, nos estamos viendo. Cuídense todos, buenas noches. Compartan, den like.